aquí en España. Muy buenas tardes, noches en el otro hemisferio del mundo. Pineda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <laughs> ¿Qué tal? Bien, aquí, aquí una noche más. Hoy le tenemos una sorpresa a todos ustedes. Vamos a estar un ratito hablando con ustedes, pero eh, me gustaría, me gustaría... Enseñarles algo muy pendiente. Voy a desaparecer del plano igual que Pineda y van a ver ustedes lo que prometí hace un par de semanas y por una cosa y por otra la casa sin barrer. Bueno, pues ahí están viendo ustedes una cámara instalada en la biblioteca tiempo real. Eh, tiene enfrente el gato, el perro, perdón, yo estoy con el gato. Tiene eh, el perrito, en caso de que ocurriera cualquier fenómeno paranormal, ese perrito se iluminaría. Si quieren ustedes, puedo hacer la prueba para que ustedes vean que está en riguroso... Directo, me voy a acercar a mi biblioteca. Bueno, pues tiempo real. De nuevo buenas noches, hoy 24 de mayo de 2023. Aquí tenemos al perrito, está conectado. Ustedes saben que le cuesta el trabajo encenderse, por eso digo que no está, tan... que si se enciende, ¿Eh? si se enciende porque algo ¿Mm? se ha acercado a él, ¿vale? Si ustedes quieren puedo apagar las luces por completo. Les voy a enseñar de que no hay nadie aquí en esta habitación, porque también la duda ofende, ¿no? Entonces, están viendo ustedes la parte trasera, ¿vale? Voy a echar la cortina. Esta puerta está cerrada, ¿eh? He hecho la cortina y, como ven ustedes, yo voy a cerrar esa puerta. Espero que el móvil no se caiga. Se ve bien el perrito. Vale, estupendo. Voy a cerrar la puerta. Bueno, pues lo prometido era deuda. Y ahí tienen ustedes, gracias Lobo, muchísimas gracias. Ahí tienen en directo lo que hace la tecnología. Pero les prometo que el viernes, después de la investigación, que van a ver ustedes fantástica, no sé si han visto hoy una, un pequeño adelanto, luego les mostraremos un poco ese adelanto. Eh, Vamos a hablar de, de lo que vivimos en esa investigación y les prometo que va a haber dos cámaras más conectadas a dos lugares o quién sabe. A lo mejor esa cámara se instala en alguna casa con misterio o a lo mejor en esta casa en otro sitio también donde ocurren algunos fenómenos paranormales. Pero todo esto ya el viernes vayan preparándolo todo porque hay una investigación increíble que no hubiese sido posible sin mi compañero Pineda, sin mi compañero David y sin nuestra queridísima Alba. No hubiera sido posible esa fantástica investigación. Una investigación... Que sorprendió a mis compañeros. Ellos pensaban que iban a una cosa y luego se encontraron con otra, pero a mí también Pineda me Me, me sorprendió. Bueno, a mí, me sorprendió hasta el propio chato. Ahí está, ahí puedo leer. Bueno, vamos a leer un poquito el chat. Buenas, Lobo Blanco, hijo. No te saludo porque es que tengo el móvil abajo. Como es tú que sabes. No, se ve, es que no, no se veo ve. nada. No se ve nada. Bueno, yo saludo a todo el mundo: Lobo Blanco, Puri, Amadeo, Ulises, Chipi, PVR, Grupo Guimar, eh, Luis García, nuestro amigo Luis García, Mi Family, El Tine, buena, buena, Lina García, María París, Caza fantasma Oficial, Pedro Graviel. Vamos a ver si no repito nombres María Eugenia. Gracias a ti, Lobo. Claudia. Eh, María del Mar, no sé si Ismael, lo he saludado. Francisco Jesús, Marta Beatriz, Pedro, sí. Mosca, ¿Qué te pasa? Están aquí una mosca cojonera dando guerra. Esa es la, la famosa mosca, si no está en la tele, está en la radio. Siempre pasa eso. Eh, Ángela, eso insecticida. Diego, tocayo muy buena. Juan Carlos, Carmona, Jesús, Quiñones. muy buenas Jaime, Francisco, Jesús. Ya me voy quedando con los nombres, ¿eh? Es que esto ya setenta y nueve personas, ¿eh? sí, una gran familia. Araceli, Claudia, bueno Claudia creo que era David 04 cuatro y llegamos a... Muchas gracias, mi familia. Jaime Fontané. Algo se ha caído. Sí, la se ouija. Ca... La ouija. Acá ya, Que la sí. ouija se ha caído, Pineda. La tenía aquí. Ahí puesta. Pues, Espérate. Pero ahí la tenías de siempre o no? No, la he puesto hoy. La tenía ahí. Ahí donde el vale, vale. del Chucky. No te cargues el escenario. Juan Manuel, muy buena también. Isma, yo creo que ya todo el mundo. Por si acaso Juan Antonio Zurita, Marcela, mm. muy buena. fantasma, oficial. Sobre todo te quedaste con mi nombre el otro día por lo de Sado lo del sábado. Ah ¿Sí? vale, ¿tú eres? no pues no me quedé, de verdad que no no me quedé. Bueno pues eh, nos faltan muchísimas personas, eh, un directo sorpresa, una hora también. Un poco tarde, pero por un pequeño problema de males, pues hemos empezado más tarde la... el directo. Por aquí nos falta a María José Collado, que no la veo. Qué raro. Sí, me han tomado el pelo, Isma. A Zahara, muy buena. Pelo. Juan Manuel. Creo, Isidora, muy buena. Gracias, Emi. Emi19, muy buena. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo he dicho, el viernes próximo no se pueden perder la investigación. No se la pueden perder. Luego habrá un directo y sorpresas en el directo con alguna cámara. Esto de la tecnología es fantástico. Muchas veces se puede hacer el mal con la tecnología, con el Internet. Pero creo que el 95% es lo mejor que ha llegado a nuestras vidas. Esto sería imposible. Antes habría que cablear toda la casa. Era imposible emitir en directo. Y aquí estamos en directo. Puedo poner en cualquier lado la cámara. Vía wifi y sin ningún problema. Bueno, todo el mundo pendiente a la pantallita de la biblioteca de casa. Yo la tengo aumentada. La tienes aumentada, ¿no? Porque sí. está el perrito. Otro día prometo poner detectores. Prometo poner detectores el viernes. A ver, vamos a empezar. Eh, como a, al pueblo de Laraal, muchísimas veces. Pero para investigar, no, David. Y más todavía el sorteo del hotel está ahí. El. El sorteo del hotel, ustedes no preocuparse que ya, ya avisaremos que tenemos tiempo. Nos queda todavía este mes y nos queda mitad de mes de junio para que todo el mundo tenga la oportunidad. No, Juan Carlos, no tengo cara de enfadado. Es que como veo más, más poco un gato yeso, pues tengo que hacer así. Pues Amadeo, tú no, dirás la pregunta. No a ver, Pineda tiene cara enfadada que se levanta hasta que se acuesta. Yo creo, yo creo que la Guardia Civil se ha perdido un buen agente, ¿eh? Por lo menos el tío, seriedad a la hora de, de pararte. Mate. Tiene, tiene, tiene. Gabriela, un besito. Muchas gracias. Gabriela de Argentina. Laura LCW, muy buenas. Isabel Carrasco, muy buena. Bueno, a mí me perdonan un poquito, estoy un poquillo malo. Eh, ayer creo que me comí una bola de chocolate en mal estado. <laughs> Quise envenenar a Pineda dándole una. A David Remedio casi lo consigo, pero no se la, no se la comió. Pero tú Pineda te la comiste, ¿no? y a ti estaba fantástico muy buena. ¿no? yo muy que buena. yo que quiero engordar a pineda porque también el viernes vamos a desvelar quién pierde la apuesta eso es muy sí. importante estaba a perder y, tú, eh. no yo a este ritmo desde luego Diego muy buena dice que las gafitas ya tocan ¿eh? me han dicho que tengo de que tengo cara de revenido <laughs> maca segura muy buena frutilla can crema muy buena ha sido una pequeña gastroenteritis. Me cayó mal las dos bolas de chocolate que me comí. Me la comí con tanta ansia. Cuando yo vi esas bolas de chocolate, ¡un, qué rica. Pero me cayó muy mal. <laughs> tenía el antojo, tenía el antojo, lobo. Carmen Muñoz... Uy, Carmel, Carmela Muñoz. O Muñoz. No, no es Carmela, es Carmelo. Ah, Carmelo, perdón, perdón, es que no veo. Carmelo Muñoz. Vale, es que mi tía se llamaba Carmela Muñoz. Carmen Muñoz, vamos. Digo, ¿verdad? Que ha entrado aquí mi tía tantos años ahí en el cuadro y no me habla y, y, y ha entrado ahora. Yo estoy antojado ahora por un helado. Pues mira, yo todos los días me como dos o tres. <laughs> para el Reymen, para el Reymen. La Anabel con esos labios pintados parece que se va de discoteca, me da yuyu. Es que tiene ahí una lucecita que le favorece mucho. Pues mala apuesta sigue adelante, lo que pasa es que tuvimos que hacer un cambio, Pineda tuvo problemas, eh, no él, sino con su abuelo que lo operaron, y entonces decidimos, por el bien de los dos, porque ninguno hicimos el régimen en condiciones, eh, para este viernes. Ya este viernes lo que ocurra, ocurrió, el que haya mmm, perdido más es el que gana, lógicamente, y el que no haya perdido, pues el que paga o cumple la, la apuesta. Rafael Rubio, muy buena. Urbe Serrano, muy buena, desde Argentina. Ahí me iba yo, a Argentina. Bueno, una cosa. Si llegamos a los 100.000 suscriptores en este mes, que queda muy poquito, prometemos ir a Estados Unidos. Ah, y por cierto, también eh, vamos a intentar quedar... Con mucha gente de esa tierra hermana que es México. Que también vamos a andar por esos lugares. Y bueno, ya lo irán viendo ustedes. Ya se está organizando todo. Porque espero que lleguemos a los cien mil suscriptores. Josefina, muy buena. Pedro Gabriel dice que estoy muy tonificado. <coughs> ¿A qué te refiere? Por tonificado sé lo que significa. Pero ¿a qué te refiere? Diego, me estoy volviendo. Juan Manuel Martín. Juan Manuel, muy buenas noches. Chiqui, me encanta. lo Tengo varios libros del tema paranormal. Y es muy importante leer, leer. Fernando, muy buenas noches. Lobo Blanco, poco a poco, poco a poco. Es que en México lo tenemos un pelín más fácil porque tenemos allí a nuestro compañero Juanma, que le mandamos un saludo. Un saludo, y, Juanma. Y nos va a enseñar, nos va a enseñar muchos lugares y, y realizaremos investigaciones. Hombre, yo voy a México y no investigo y me muero. Y si no me traigo 500 Catrinas, también me muero. Pineda, tú vendrás, ¿no? Hombre, claro. Pedro Gravier dice que yo creo que Pineda pierde la apuesta. No lo veo muy concienciado, la verdad. Bueno. ¿A Pineda? Todo se verá el viernes. Y dice, te parecen no cien mil, sino millones. Es lo más más Diego, llevo tantos años viendo tus vídeos esa investigación en la casa de las caras que recuerdo, muchas gracias Isma muchísimas, muchísimas gracias bueno Lobo Blanco no te preocupes que todo se anda si, si yo no tengo ningún problema en viajar a cualquier sitio lo que pasa es que me tengo que adaptar a mis compañeros ¿Quieres que lo apague Francisco Jesús? Bueno, por un momentito, ¿eh? a ver si me escucha porque aquí no hay instalada voz. Ok, Google, apaga luz biblioteca. Pues la apagó. La única luz que no se apaga es la virgen de la caridad del cobre, que esa siempre tiene que estar encendida. Pero bueno, ya si ocurre cualquier cosa, se enciende. Bueno Si, sí, verás Voy a, si sí voy a bloquear gente Que comente de otra gente Que ya no existe en Buscadores de Almas Lo siento Eso es lo que a mí me tiene tranquilo, es ¿eh? eh, Por lo menos él está comiendo helado ¿Sabes? Mira Rubén, podría poner un detector Pero como la idea que tengo es a lo grande para el viernes. Si te espera el viernes te va a encantar. Pero os va a encantar. Pero ahí está el directo. No, yo todos los días me. Lo que pasa es que son de nieve. Emi. ¿eh? Son de nieve y tampoco. Pues eso es lo que me quita a mí. Un poco el hambre, ¿eh? Y más verde, verte me relaja, Diego. En charla nocturna, como si estuviéramos en esas charlas de pueblo. Me siento entre amigos. Pues yo porque aquí tengo mucha luz, pero si tuviéramos muy poquita luz, parecería que estaba ahí con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro, hombre. Sí, es verdad, eh, Claudia, es que repíteme la Madeo, porfa. Gente que no está en el Jeep ya el preguntar ya lo hemos hablado y hemos dicho ya tantas cosas que ya es que lo veo un absurdo el que no se ha dado por, por enterado es porque no quiere o porque quiere lo que quiere pero existe el bloqueo no, pero yo decía el de que cambia de color pero si es la virgen mejor no. claro Francisco, la, la virgen no la puedo apagar es una promesa y tiene que estar encendida pero que si ocurre algo, eh, vamos, el gato, el perro, ese se ve a 300 kilómetros. Es que es lo de los colores de la Virgen. Diego, ¿conoces un programa de PTV Sevilla que se llama Zona Oculta? Está en YouTube. Me pregunta Madeo. Pues sí, Juan, ya está reformado. Ya está reformado, pero como si no lo estuviera Dime Pineda, perdona. Te leí a la pregunta de Amadeo que quería que te la leyese. Dice, Diego, ¿conoces el programa de PTV Sevilla que se llama Zona Curta en YouTube? No. No. Yo no tengo tiempo. Yo lo, lo cuando veo la tele es por la noche. Porque el resto del día entre investigación, entre cosas y el mantenimiento de lo que ustedes ven aquí atrás. Que esto es peor que la feria. No, no, no lo veo. Y menos ese canal. Más que hay porquería. No digo por el programa, digo en general el canal ese. Yo creo que, hombre, que a la gente le gusta la Semana Santa en Sevilla, pero es que se llevan todo el año. Cuando cogen un bombo. Pero en fin, lo dejamos ahí. Diego, aquí en mi país fin de semana largo, hay fiesta, es de fiesta, estaré con los pochoclos. ¿Qué son los pochoclos? Muchas gracias, Isma, por Hacen tu comentario. ¿Molesta la luz esa? ¿O molesta la lucecita esa que giran? Pedro, ¿tres o cuatro? Yo es que si quiere que os lea, tengo que estar ahí mirando al móvil que tengo abajo. Gracias, Isma. Bueno, esto no vamos de libre, ¿eh? Hoy sí. Bueno, pues no molesta mucho la luz, es que me tengo que desmontar medio tinglado para quitarla. Yo que viví la investigación del otro día, tengo una gana de verla, Diego, que no te puedo hacer una idea. Así que no me imagino ello. Bueno, queréis Pineda ver... Pineda se te ve muy blanco, sí, porque estoy usando una iluminación nueva y todavía me estoy adaptando si a ponerlo más lejos, más cerca. Un pelín, a lo mejor, un pelín más lejito. Es que me he comprado una, una bombilla LED. ¿Y qué pasa? Porque es muy blanca, demasiado. hombre el coche está limpio ¿eh? gracias tire. el coche está limpio gracias Diego desde luego que sí desde luego que sí en, en ese sitio más Loli muy buenas noches Lidia buenas noches Raúl baja baja el enlace like. Intensidad. No se le puede. Dame, dame cinco minutos para intentar relojar la iluminación mía, ¿no? Venga. Bueno, vamos a poner en primer plano la habitación. Muy buenas noches. Si hay alguien aquí en mi casa, puede acercarse al peluche que hay en la biblioteca. ¿Puede tocar ese peluche? Puede dar un golpe, puede dejar caer algún libro. ¿Podéis desconectar la cámara de la corriente? Podéis pagar, apagar el móvil, Pepe Lu, muy buena, Sonia, muy buenas noches, Sonia desde Toledo. Se ve una sombra. Yo es que desde aquí, con todas las luces que tengo, no Loli, no llegas tarde. He puesto una cámara en mi biblioteca en directo, que es la que estarás viendo en pantalla. Te eres muy buena. Por favor, los likes, muy importante, que si no, el viernes no pongo cámara en ningún lado. ¿eh? Gracias, Isma. Eli, buenas noches desde Málaga. Mila, muy buenas. Pues ahí no hay nada, ahí lo único que hay es el peluche. Ok Google, enciende luz biblioteca. Yo creo que así es mejor, porque si se mueve algo, se ve mejor. Ahí no dejan entrar. Ahí Juan no dejan entrar en absoluto. Isabel muy buena desde Las Palmas. Yo lo veo así mejor. Bueno, Pineda está ahí. A ver, Pineda. Mira, la que me tiene forma el Pineda. he intentado solucionar ya ya bueno queréis ver el para la que no haya visto el que no haya visto lo que el viernes se avecina a ver así que ah, igual mira da igual que le den no lo sé Raúl sé cuál urbanizaciones son las conozco todas pero el nombre no lo sé Gracias, a Pineda, Pedro. A Pineda como se le cae un cuadrito. Sí. Tío, que no se puede... Toda la iluminación no se puede hoy. No, no. Hombre, poder se puede. Ponle una, un trapito o algo y vas probando. Tú nunca has tenido la, la luz encendida de tu dormitorio y sí. te ha molestado un poco y le has puesto así un pañito para darle un poco de... Romanticismo. Uh -huh. y, y no quiero tirar de la lengua porque te voy a decir, tú nunca has hecho el amor con una luz tenue. Cuando la lamparita da mucha luz, se le pone un trapito y queda la cosa más discreta. A ver. Bueno, más que no, no me ha escuchado nadie, ¿no? Mejor. mira esto así, o, oh, oh. Así sí. Así sí. Gracias, Ulises. Ahora sí. No, el trapo no se quema, Pedro, porque la bombilla de esta de ley no no quema, no, quema. no quema. Mi nombre es Mariló de Campanilla, un saludo Mariló. Estás en el lugar del misterio, Mariló. Estás muy cerca de la historia de Cortijo Jurado. Bueno, estás cerca de Cortijo Jurado y de su historia. Sí que estaba. Sí que estaba allí grabando. Gracias, Marcela. Ahora sí, a que sí, Raúl. <laughs> Vamos, yo creo que sí he estado. En Alicante, el preventorio de Aguas. Eso, Raúl, ¿cómo te va con la PSV7? Pues, pues no, Rafael, no creo que no, creo que no. Mañana lo voy a mirar, es que ahora no no estoy seguro. Estás teniendo problemas, ¿no María? Es que esto muchas veces pasa A mí me pasa con la cámara Tengo que apagar varias veces el ordenador A lo mejor para que me lo reconozca O, o da problemas al internet Sí, es verdad que salgo con cara de mosqueo ¿eh? Es que, amor de Pineda Tú tienes una cara seria Tú eres el cochero de Drácula <laughs> Lo que hace falta es que se me quede el nombre No, a ti no, hijo, ¿por qué no? Porque tú no usas traer de chaqueta, ¿no? Entonces no, no se te puede llamar el cochero no. de Drácula. Bueno, ¿tú sabes lo bueno que también tiene los directos? ¿El qué? Que estamos en directo. Y no, lo que pase, pasó. Está y en pasó. Directo. Lo que se diga, se dijo. Y me falta la chaqueta, Pedro. Gracias, Salvador. Muchas gracias, hombre. Pineda tiene la cara del gato. <laughs> no, pues hoy estoy descansado, ¿eh? Hoy no, te, hoy no se puede decir que Pineda tiene sueño. Hoy simplemente que tengo cara de mosquero, no sé por qué. Gracias, Marta, hija. Que Dios te bendiga esos ojos. Ya, ya la gente, el chofer de Drácula, ¿eh? Es que no puede ser, Diego. Es que no puede ser. Vamos a ver, por la seriedad, por la seriedad, Pineda. Es verdad oh. que Pineda eh, es muy feo, es pues verdad, es verdad. ¿eh? De serio tengo una más que la cara porque después estoy todo el día contándote chiste a ti y claro. venga a reírme, venga a reírme, que muchas veces las investigaciones estas me riñen porque me, me da la risa porque tú corres o algo. Ah, no has estado. Está por dentro medio en ruina. Pues no ha Rafael, pues no, no ha estado. Pineda te dice con la misma cara: te quiero que me cago. <laughs> el Pedro este está hoy sembrado. ¿eh? Es de aspecto serio, nada más. No, eh, pero verá, eh, Pineda no es el chofer de Drácula. Pineda <laughs> es el <laughs> chofer de. Mr. Daisy, paseando Mr. Daisy. Si tú tienes prisa, si tú le dices, Pineda, hay un poquito de prisa. Era el pasito, a 80, 90, en Hombre. carretera. Te mete en ciudad y creo que tiene cambiado el chip. Va Bajan a estar quija Es Estar vamos. El Torete. Torete, Torete. Ya se están pasando con la saga, ¿no? Ya son muy pesados. Cada vez más fantasía. Yo es que ni la veo ya. Yo no la he visto. Yo no la veo. No, pero Pineda no es serio, porque Pineda a lo mejor en siete días que está con él se ríe dos veces, que tampoco es que sea muy serio. No, no. O ni me ríe. O la, no, la Raquel Bollo, qué mal me cae. Qué Cuidado compararme cae. con esa persona. ¿Con quién te han comparado? El, el... Con Raquel Bollo. El otro no, día la favor. vio la Arba. El otro día la vio la Arba en, la, sí. en su tienda. Como ella trabaja en Santa Justa, pues aquello es. ¿Pero es que tiene la otra tienda? No, ella trabaja en la tienda esta de, de Santa Justa. ¿Ah, la Raquel Bollo? No. Vamos a Te estoy diciendo, tiene una tienda de nuevo. Porque ella tenía una en Sevilla y le fue como el culo. Pero es que, vamos a ver. Alba trabaja en Santa Justa, en una tienda. Lo sé. Claro, y se encontró a Raquel Bollo que vendría de por ahí o lo que sea, sí, de y se encontró a y entró en la en la tienda de Alba y es la tía más desagradable que puede echarte la cara y Pero, agarrá sí. y agarrá como ella sola. Yo no puedo contar una cosa porque mmm, eso pasó en el corte inglés. Gracias y, Sonia. Y le dijeron un stand de estos de maquillaje, le dijeron que le iban a pintar hoy no. Mañana. Mañana. Y la tía allí, pero como aquello no es del corte inglés, los están de, de maquillaje que pertenece a las empresas, Dior, Chanel, Gucci, entonces pues no, no pudo hacer nada, se comió un, la caca del emoticono. Es una prepotente, claro. ¿Hay algún pantoja que no lo sea? El reto de, del peso es el viernes. Bueno, yo he preguntado... Nada, por, por tocarme la bar aquí la barbilla como si yo tuviera barba. No te toques. Que te la va a poner la colo colora? Pineda tiene cara de niño. Es que es ¿Me un niño? conservo? El leche de burra me conservo. Hombre, pero es que era un niño, Pineda. Con mis 21 años, tengo 21 años, nada más. Sí, tú ponte años. ¿Tienes 18? 21. 18. Ya llegará el día que cuando cumplan los que nos quieres cumplir, verá cómo te los quitas. pero no me no porfías. Yo no me quito años, Diego. María, muchas gracias. Muchísimas gracias, hija. Tú no sabes lo que me cuesta. Tengo que dormir de pie, dos horas a la cabeza en el congelador. Diego es Peter Pan. Diego es un niño todavía. Oh, ¿O no, Peter yo, Pan te yo, lo dice es que, Vamos A ver es que yo me siento un niño, es que yo como si tuviera 20 años pero con la experiencia de driver tanto. Es que la juventud va por dentro, ¿eh? Ah, no, eso seguro. Yo hmm. yo conocí gente que con la mitad de años que yo. Oh. Ay, señor. También es que es muy importante la higiene personal de las personas. La higiene, refrescarte la cara, tener tus dientes limpios, todo eso. Uy, Pineda, párame, cam vamos a cambiar de, de, de carrete, vamos a cambiar de carrete, que me voy a perder. Tú te pierdes, murieron. Sí, sí. <laughs> Yo sí. Mejora con los años. Es que Diego tiene una cámara de preservación en su casa, la he visto yo. Muchas gracias Marta. También he perdido cuatro kilos. Quiero decir que también he perdido, quiero no, en cuestión de seis meses tengo cuatro kilos. Ah, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A ver si hacemos un directo de cómo se usa la aspirivo, por favor. Es que este hombre le tocó la aspirivo y no sabe utilizarla. Vamos a ver quién eh, a ver, Raúl. A Raúl. Raúl, ¿dónde está Raúl? Y lleva ah. pidiéndole unos pocos de directo. Lo que pasa es que te no le echas cuenta. Vamos a ver que es que. Si estoy hablando, no puedo estar mirando. Si estoy mirando, no estoy pendiente ahí a la pantalla. Y también, Dani, eso es muy importante. Y hay gente que no se lo lavan. Te lo digo yo. Ni los dientes. Que tenía que poner yo la manita así. <laughs> Qué asco. Ay, señor. A ver, Raúl. Perdóname, hombre. Pues es un peligro, Amadeo. No los quiero explicar muy bien, muy bien. Porque yo sé que habría gente que lo haría. Eh, la Spirit Bow, creo que que me dijo Raúl que si podía hacer un vídeo. Raúl, te voy a decir una verdad como un templo. No se me ha olvidado. El problema es que no la encuentro. Hice reformas para todo esto de aquí atrás, para luces y para un montón de cosas, y no sé en qué maletín de los veintitantos que hay por aquí esparcidos. Está, pero mañana lo prometo que la busco y el viernes está el vídeo explicándolo. Es muy fácil, ¿no? Porque no, como no la tengo, lógicamente no puedo explicarlo. Pero es facilito. Hay que ponerla siempre a 200, marcha atrás y en AM. Todo el que te cuente y diga que la pone en FM está mintiendo a la gente. Porque en FM se mete muchas frecuencias. Entonces hay que ponerla marcha atrás. AM entre 200 y 250. Y vuelvo a repetir, el que diga lo contrario, miente. ¿Cómo lo sabré yo bien que llevo con ella desde el 2011? Pues sí, Alba, exacto. Mi Alba tiene unos ovarios. No porque se los haya visto yo los ovarios, me refiero me refiero que tiene eh, claro se mete la radio se mete la radio Me eh, alía mata moscas y voy a hacer un tutorial de cómo matar moscas es que hoy he dejado la puerta de, la, de mi casa abierta y con la lluvia se conoce que están revolucionando vea tú como tengo yo aquí la casa hay tres pero, o cuatro moscas cojoneras que están dando por culo aquí hoy pero vamos a ver vamos a ver pineda tú no tienes la raqueta piloto no, ¿Tú no tienes la raqueta piloto que es un alboroto? No, porque yo los matamos que a los, los partos le doy con tantas ganas, como me tocan mucho los cojones al cabo del día, doy tanta gana es, es un, uso, pues le doy con tantas ganas que es tres usos. Pues mira, a, a yo a tengo en cada rincón de la casa una raqueta. Cada <coughs> vez que voy al Héroe Merlin, me trae una raqueta. Donde de pida, ¿no? escúchame, y que te coge la mosca al aire y la, 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 la elostrocuta, ¿eh? Yo tenía una, eso, yo tenía una. Eso es una maravilla. Yo la llevaba al el coche porque cuando eh, viajaba mm. a las investigaciones había gente que se quedaban dormía nada más que se montaban en el coche y entonces uno se veía solo ante el volante y si no me habla nadie, que es que también me duermo. Entonces yo llevaba la raqueta y hacía así para atrás y daba un raquetazo y ya no, no se me dormían. Si yo te di, si yo te di era a ti en lo que yo convertí mi raqueta eléctrica... Un consolador, digo, un, un, una raqueta para jugar al. Un tenis? táser, un taser Hombre, Pineda, eso tampoco, un táser tiene más potencia. Pero es verdad que te da el viaje, ¿eh? No, no, no. cogí, le quité la parte de la raqueta. Tutoriales con Pineda, ¿eh? de Mardade. Le quité la parte de la raqueta y con los dos cables lo puse en una puntillita. Al que se la rima, vale, daba el jardazo. Eh. <laughs> que quería decir? que quería decir? <laughs> Que Alba tiene dos buenos ovarios, porque lo que hizo esta mujer no tiene no tiene precio. Parece su primera vez. Mm, en ese sitio me sorprendió. Todo esto lo verán el viernes. Bueno, queréis ver un adelanto de lo que va a pasar el viernes aquellos y aquellas que no hayan visto el vídeo. Lo ver quiero ver si. yo. Lo quiero era yo lo he vivido. <laughs> Así que no me puedo imaginar lo que viven ellos. Ah, os voy a nada. mostrar un os voy a mostrar un vídeo, un momentito. Espérate, que esto se me va a mover. Un momentito. ¿Visto? Que se me ha movido. Voy a quitarlo de yo aquí. Me puedo, yo me puedo hacer un canal de tutoriales. También. Iba a pasar más hambre que, que el perro <laughs> un ciego, pero bueno. <laughs> Mira, os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Un vídeo que me mandó V Carmona de Ertobiscal. Uno de los que aparece, no, no me acuerdo ahora qué es lo que me dijo, si era la casa consistorial, que era el ayuntamiento. No estoy muy seguro, pero a V. Carmona, que me lo envió por privado, se lo agradezco. Se los voy a mostrar. Yo creo que esa era la casa consistorial, creo, ¿eh? No estoy muy, no estoy muy seguro, pero fijaros las calles del Tobiscal, cómo estaban, ¿eh? Yo he conocido esas puertas, esas rejas que se fueron llevando poco a poco. Mira lo que era la, la zona de médica. Es increíble. ¿eh? Ya hice... Mira, tenía sus contenedores ya por último. Claro, es que el Tobiscal estuvo casi hasta... Bueno, a finales del 2013. ¿eh? Fue la última familia que, que se fue de ahí. Y fíjate cómo está ahora. ¿eh? Eso fue cuando Sofía, la, la que fue reina de España, Estuvo allí en, en esa clínica. Fíjate si era importante. Si era importante el tobiscaden. ¿eh? El, médico, el médico le está besando la mano, pero realmente lo que está diciendo: vaya diamante que lleva. Y esto es. Fíjate, tenía una zona para los sorteros, para controlar ese líbido sexual. Entonces tenían a los sorteros vigiladitos y controlados. Anda, que no habría no habría nada por allí en fin que ahí se ve que se lo agradezco de verdad eh, V Carmona porque es increíble fíjate ese, ese documento de cuándo será los años que no que no tendrá increíble increíble ah no creo que había más a ver un momentito a ver ya no había más no eh, y ahora vamos a ver el vídeo. Un momentito. Sí, Pedro, yo creo que jugaban a hundir la flota. <laughs> no, a esta hora de la noche no se puede hablar de estas cosas. Vamos a ver, un momentito. Voy a... O lo voy a... Archivo Pero yo video. no me explico por qué cerraron el turbisca, si El Torbiscasio estaba completamente operativo en aquellos años, tío. Vamos a ver, Pineda. Todo va cambiando. Todo por fuerte. Suerte o desgracia, todo va cambiando. ¿Qué ocurre? En la época del siglo pasado, mediados del siglo pasado, un, cualquier trabajador no tenía eh, dinero para una casa. Hoy día es muy fácil el tema de las hipotecas, etcétera, etcétera. Pero es que en aquella época no era así. Entonces, el propietario de la finca, donde los trabajadores eh, tenían su trabajo, para facilitarle la vida. ¿Y por qué no decirlo? El egoísmo económico del propietario de tener el trabajador 24-7 allí al lado no es lo mismo que tener el trabajador en Utrera o en los palacios que se tenía que desplazar. Tampoco había los coches de hoy día ni las facilidades en aquella época. Entonces hacían todo como maribañe, como un montón de sitios. Hacían esos pequeños poblados, o en el caso este del tropical, que es bastante grande, y tenían los trabajadores allí 24-7. Es como claro. si tú vivieras aquí conmigo. Si tú vivieras aquí conmigo, pues a lo mejor haría más grabaciones. ¿Me entiendes lo que te digo? Te claro. tendría más control ahí. Todo. Bueno, vamos a ver. Me he un a... los cascos. ¿Eh? Vale. Lo mejor que no se te escucha. Cuando te quitan los cascos no se te escucha entonces. Es que... Chiquillo, bueno, es más fácil quitarle el sonido. Le quita okay. el sonido y entonces... Bueno, venga, vamos a ir con el vídeo y seguimos hablando. Muchísimas gracias. No olvidar los likes. ¿Visto? No se te escucha. Yo sé que es un hola, esfuerzo hola. grande lo que tú haces, es darle al botón para quitar sonido, pero lo veo más fácil que quitarse los cascos. Vámonos. Venga. y aquí David Pineda. Vale, escucha a escuchan pasar la mía? Yo creo que la prueba. Pineda está ahí? ¿Qué edad tuya? ¿Quédate está ahí? ahí? No no. Se si hacía un valiente ahí está la persona. Ahí. Y más de lo que yo de lo que yo después he sentido. Sí. No te vayas. Eh, vamos a adentrarnos dentro de ese lugar y vamos a realizar algunas preguntas. Pero hoy la sorpresa es que no sabe nadie. Estoy encerrado ahora mismo la familia del chato aquí e intentar comunicarse con él ¿Qué quieres adelantar ese es el respeto que tú le tienes yo lo he traído es que tú no vamos, es que yo sé que tú vas a caer y... eso no lo, eso no se me hubiera ocurrido a mí en la vida en casa de la horca o um, la foga no yo lo traigo, y más Lejos, que no nos vamos a quedar las dos cosas, Eh, ¿no? hombre, está muy feo, ¿eh? ¿Tú ¿Qué quieres adelantar? Yo lo he traído. ¿Es el respeto que tú le tienes? Yo lo he traído. Ya te gustaría a ti ser el hijo de puta. David, ¿cómo va a ver una cosa naranja? Que yo vea aquí algo naranja. Joder. Vale. Sí. vale. Pero hay una cosa que cuando ha dicho David... Que se marchaba es porque saca el I don't give pues. a <laughs> fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. Vaya pasada Bueno Ya lo que sigue era alguna escena eh, Para todas aquellas personas Que se han ido incorporando El viernes Una in investigación increíble Increíble Se van a sorprender Igual sí, que sí, nosotros el el chato se sorprendió. sorprendió. Sí. Y quería decirle que los tatuajes, eh, Ismael, pues son de protección. Tanto eh, este, la medalla de San Benito, como el tetragramatón son protectores, ¿no? Me quiero hacer otros pocos también aquí en los dedos, etcétera, etcétera. Claudia, muchísimas gracias. Ay, pero no tiene nada que ver que no sean miembros. No, es que, no, no, tú no te preocupes María, que aquí todo el mundo bienvenido sea miembro o no sea eso no te preocupes aquí lo importante es que Muchas estés gracias, ahí Claudia. y los like. Lo, lo demás me da igual muchísimas gracias Claudia Diego, ¿cómo se llama la canción? pregunta Pedro Garbí pues la canción no te lo puedo decir ahora mismo No te lo puedo decir ahora mismo Porque no sé el nombre Y menos en inglés Ángela, muy buenas noches Que descanse Que suene el despertado como dice Ángela Vamos a hacer unas pruebas piloto A otros horarios también Y nos vamos a adaptando a unas personas A otras, ¿no Pineda? A mí me gustaría preguntarle a ellos si tú me das el permiso. Coño, tú puedes preguntar lo que quieras. ¿Por la tarde, los directos por la tarde os vendría, os vendría bien? ¿Sí o no? O un poquito más temprano, por la noche pero un poco más temprano. No es que pueda haber dos horarios. Un horario eh, más temprano y un no. horario más tarde. Por Un ejemplo, diferente. que a su fantasma no le viene bien porque me imagino que trabaja. A las 12 o así. Que Dios te bendiga a ti, María. Mira, la, la gente está conforme por lo que veo. Pues el monasterio de Carmona, Daniel, lo que pasa... Gracias también por lo del tráiler. Eh, a ver cómo te explico. Mira, ya lo he dicho varias veces que es un sitio que tuvo su vida, tuvo sus momentos buenos de investigación. Vivimos muchas cosas extrañas en ese lugar. Yo llegué a, a escuchar tanto unos compañeros míos del principio del Jeep: eh, Nieva, Loli, mi hermana Arancha, Laura. Eh, Llegamos a escuchar eh, cantes gregorianos a las tantas de la madrugada. Todo el mundo se quedó en el coche y Nieva y yo recorrimos todo aquello. Y la música, cuando se escuchaba aquí, se escuchaba allí. Y allí no había absolutamente nadie. También un día mi hermana se quedó dentro del coche. Y le empezaron a lanzarle piedrecitas. Nos llamó por teléfono niño que nos están tirando piedras y allí no había absolutamente tampoco nadie, ¿no? <laughs> Son muchas experiencias los detectores luminarias que hemos grabado, pero de hace como 6 o 7 años no ocurre nada. Y tú lo sabes, Pineda, que has estado allí grabando conmigo. Aquello es tan peligroso por las piedras que pueden caer de arriba, pero que no 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 es un sitio que merezca la pena ir muchas veces. Porque la casa de Carmela... La casa de Carmela tiene algo tan especial... O tan malo... O tan bueno... Que es raro... Que el transeúnte que llegue a esa casa... No le ocurra un fenómeno... Sea de día, de noche, por la tarde o de madrugada... Por eso no se pueden perder el viernes... Eh, la investigación... Iba a decir una cosa pero se me iba a escapar... Entonces no, no... No se lo pueden perder porque allí nos estaban esperando yo solo puedo decir que os sorprenderá jm montiel un saludo este año no he podido ir a granada pero iré tengo que ir a las trincheras y la cámara quiné eh... muchas gracias Mario. mari la y pues mira, cámara quiné la haremos la haremos no te preocupes No, Ima, no se puede decir lo que llevó, pero se la jugó. Se la jugó que a mí. Mira, ahora que estamos aquí y estamos en familia, y Pineda ya lo he hablado yo con él, pero me entró ganas de decirle: Pineda, ahí te quedas con tu PM, que yo me voy. Es que lo que hizo Pineda es la locura más grande que yo jamás no imaginé que una persona con 21 años podía realizar. Mira que me espero del Pineda muchas cosas. Pero eso, yo cuando dijo, voy al coche, digo, anda, va a traer un objeto desencadenante. Así que, sí que fue desencadenante, y por, lo, y por cierto, Pineda, ¿qué te has guardado? Las esposas para que no la use, ¿no? ¿Cómo? Las esposas. No las encuentro. Pues en el coche. No abro el maletero, no abro el maletero desde la última vez que te vi, así que imagínate, seguramente estoy ahí. Mía. Eh, Alba trabaja en una tienda de maquillaje, Alba. Raúl. Había que hacerlo. Ahí el objeto método desencadenante había que llevarlo. Era, era necesario innovar en esa casa que llevamos Hombre, tantos años. Pineda. En la, la general, casa, en la casa de la Horcao no se puede llevar la cuerda. Y hasta ahí puedo leer. Eh, Carmela dejó de estar ahí el día que Manuel, que yo le pregunté, digo entonces, si no se llama Gabriela, ¿cómo se llama? Y dijo, Carmela. Y en ese momento hasta yo sentí una tranquilidad y ya desde aquella fecha, Carmela lleva muchos años que allí no está. Lo sí. que sí me gustaría es eh, hacer un hincapié, por favor, por favor. A nuestra incultura como investigadores, a nuestra incultura, Gracias, que nos dijera a alguien por qué le ponen allí muñequito, cochecito, en un lugar concreto, velas, porque yo podría entender que la familia de, del chato le encendiera allí velas, lógicamente, pero lo de los juguetitos no lo entiendo, entonces, ante nuestra incultura, el saber por qué le ponen esos juguetes. Que también, por cierto, cuando estuvimos, eh, aquello estaba muy oscuro en eh, las paredes porque le habían, por lo visto, alguien ha metido fuego a todos esos muñecos, ¿no Pineda? ¿Sí? Los quiero dejar claro que el buscador de armas no ha quemado ningún muñequito allí, ni ha hecho nada de eso. Si alguien ha pretendido echarnos la culpa a nosotros que hemos quemado muñecos, no hemos quemado muñeco. Nosotros no hemos quemado muñecos, simplemente hemos quitado los rituales que allí se hacen porque aquellos rituales son de magia negra. Y esos rituales no le vienen para nada bien a la casa, porque la yeah. casa ya de por sí está cargada. Y, y lo... si... Habla, habla, bien, habla. Hombre, y si la casa ya de por sí está cargada y encima lo cargan de rituales, pues va a llegar punto que allí no se pueda estar, o que pueda provocar un incendio poniendo la velas porque allí está en el mismo suelo de la casa, la casa tiene tantísimos años que a, a, crece pasto en el mismo suelo de la casa. Y en un momento dado salta una chispa, cualquier cosa, un papel volando, lo que sea, que ya hay mucha basura, sale ardiendo la casa, no porque la casa no tiene nada, ¿no? pero puede salir ardiendo eh, lo que es la parte trasera de la casa, la delantera, que es, todo eso es un jarabago seco, que, que, que tiene un poquito de, de cabeza, ya no es por la malla negra ni nada, es por el bien de la casa. Pero ya no es eso, Pineda, es que también cuando tú metes fuego en, en un edificio, y es un fuego importante, se deteriora también el ladrillo y el cemento. Eh, en el colegio de los niños, de tantas pruebas como hacen los bomberos metiendo fuego, lógicamente eso se va deteriorando y hay zonas que ya la tienen cerrada, porque ya allí es un peligro, ¿no? La, esa, esa temperatura que puede coger, imagínate meter fuego en casa de Carmela, la temperatura que eso puede coger la, los ladrillos o, o esas paredes, que tienen casi un siglo, ¿eh? entonces lógicamente es un peligro. Y, y también lo digo porque es una pena que cargan aquello de cosas malas. Hay muchas criaturitas que le gusta el mundo del misterio, que le gusta ir eh, con su grabadora y con su cámara y con un detector, con su world que la tiene, y, y le gusta eh, eh, preguntar, estar allí, sentirlo. Y es una pena porque cada vez van destrozando todos esos sitios. Por eso cuando nos pregunta alguien, eh, ¿y esto dónde está? No lo decimos, pero no porque no vayan ahí o dejen de ir para tenerlo nosotros en exclusividad. Es que nosotros estamos haciendo desde hace mucho tiempo como los urbes. Los urbes no dicen nunca el sitio donde están grabando, porque ellos saben que van a llegar los vándalos y lo van a partir. Y referente a los vándalos, eh, quiero dar las gracias. Tanto Pineda, yo hablo en nombre de mi compañero Pineda, como mío propio. Quiero dar las gracias a esas personas que se molestaron en casa de Carmela en poner nuestros nombres. Eso Muchas gracias. Le doy, le doy las gracias. Lo que pasa es que lo único que quiero decir es que mi madre no es una puta, pero a lo mejor sí es una puta la madre de alguno de ustedes. Es lo único. Yo, por hijo de puta en el sentido de hijo de puta, lo soy y lo reconozco. Pero, como de puta por mi madre, no. De puta se lo dejo yo a otras que a lo mejor lo tienen que hacer porque necesitan para comer. Mi madre, no. Yo, cuando entré en la habitación y vi mi nombre escrito en la pared, digo yo, es que, es que esto es mortal, ¿eh? Vamos, que a mí, no, a mí ni me asusta eso ni nada. Al revés, me siento agradecido porque si te tomas el, el eso de. ¿Cómo es? Pierdes tu tiempo en escribir mi nombre en la pared. Es que está, Es el, que me está Es por la me está grandeza. Mí. Es por la, la grandeza. La grandeza. ¿no? Es la grandeza de la persona. <laughs> Dicen que eh. cuando el diablo está aburrido, espanta moscas con el rabo. Y es verdad. No, pero que me refiero a eso, que, que lógicamente. Eh, yo porque lo digan por mí pueden decir lo que sea y hoy con el, con el asunto este de, de jugador de fútbol el racismo tan grande que hay en España muy grande todavía en todos los sentidos con la homofobia con la transexualidad con, con, con todo con todo aquí con todo moro de mierda rumano de mierda maricón de mierda y el, el fútbol es un deporte tan bonito y que se dañe con gentuza como esa, me parece muy fuerte. Y a colación de eso lo estoy diciendo, porque que pongan, que pongan eh, el nombre de uno y de Pineda, y me van a perdonar una polla al lado. Pues yo creo que esas personas, esas personas, aparte de no tener cultura alguna, ni dos dedos de frente han nacido nada más que para trabajar eh, y ser unos incultos y luego no poder llegar a ningún sitio porque no saben ni hablar entonces mm, mm, lo demuestran de esa manera lo demuestran pues poniendo pollas y poniendo los nombres el mío y el de Pineda Pineda puede respirar tranquilo porque no es gay no me da igual <laughs> lo que escribo pero pero ah, lo digo porque no es gay porque yo soy lo más vicioso del mundo. Entonces, a mí claro. que me pongan todas las pollas que quieran, todos los que quieran poner. Es porque a mí, somos la polla. Ahora Diego y Pineda una polla porque somos la polla. También, o sea que también. Se, quedaría, se quedaría sin tinta con lo también. que lo escribió. Y apoyo por una polla. También, también. Pero bueno. Eh, y que aprenda mira. a escribir. Esa persona que aprenda a escribir. Que Diego, en todo caso, es un hijo de puta, ¿no? Pero, un higo puta. Es que, Pineda, pasa una cosa: no le puedes pedir pera al hormón, claro. a, a. No. En fin, que. Que muy bien. Que sigan higo escribiéndolo, puta. porque mira, muchas veces, muchas veces, cuando hemos ido a sitios de investigar en Cortío Jurado, había un, un escrito que ponía: Iker, tú no entras aquí. Y en otros sitios que hemos ido. Eh, y que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Entonces yo cuando lo leía pensaba para mí lo que he pensado cuando vi nuestros nombres. Digo, ¿por qué no ponen el nombre de otro? Porque Irker Jiménez está aquí arriba. Entonces la gente de quién se acuerdan, el que está aquí arriba. Pues eso, ¿qué ha pasado con nosotros? Nos ponen a otro porque somos nosotros que estamos aquí arriba. Ya lo decía Salvador Dalí. Lo voy a leer. Ah, no lo puedo leer. No lo puedo leer. Porque tengo allí el artefacto. Que va Dani Campos, si si nosotros hablamos de eso no porque estemos no porque nos esté molestando ni nada, simplemente porque nos hace gracia, ¿no? No. Aquí se no, habla de que, todo. Además a las tres la de la gracia. mañana hay que dar las gracias, es hay que ser agradecido que a esta persona bueno. perdió el tiempo. Además que cuando iba yo acercándome ya a casa de Carmela hubo un coche que nos pitó y yo asocié eso a que fuera de las pintadas. Pero bueno, no, no, que... no, no creo. <laughs> pero que a mí me, a mí me hizo gracia. A mí, a mí, yo, cuando vi es mi nombre escrito, me hizo hasta ilusión. Te lo Eh, Pero es que, eso, es que eso es importante. Mira, hay, a mí me dijeron una vez que si no. Es que te no imitan... llevo ni un año, Energy. Es que no llevo ni si... un año, Energy, y ya están escribiéndolo en mi nombre. Pues mira, a mí me ha costado 15 años de que lo pongan mi nombre. ¿eh? 15 años. Pero decían que si no te imitaban. No eras nadie, ya hay alguien que pone nuestros vídeos y empieza a mofarse de nuestros vídeos. Que siempre le mando un saludo a ese del canal que lo hace. Y estos que han puesto eh, eso allí, pues le doy las gracias, pero le, le, lo único que eso, es que he repetido: que si lo ponen eh, hijo de puta y va por mi madre, lo de hijo de puta, pues entonces, pa puta sus madres. La Pineda la broma a la mejor, fama que a lo Una mejor cosa. alguna de ellas alguna de ellas tiene que mendigar para comer la mía nunca y dicho esto y darle las gracias porque sigan escribiendo y por favor ya que si escriben Diego hijo de puta y Pineda hijo de puta que también pongan buscadores de alma por favor es muy importante que sepan que hijo que de puta no es buscador de alma en fin bueno venga pasamos de que Pineda ¿Eh? barra baja, barra baja 13. Poner nuestro Instagram en las paredes de allí de la Casa de Carmela. Y la, Torvichá, falta de, la, la falta de. En la iglesia, en la iglesia, poner ortografía. Bicharra, ortografía. Que suba los seguidores. Ortografía. Es muy importante. Pero ya digo que no se puede pedir esperar al ormo y a un borrico que escriba. Claro. Un borrico no puede escribir. Es que con las pezuñas no sabe escribir. Pues tú imagínate unos pocos de borrico juntos los que pueden formar en un sitio. Cagás, cagás. esa mucha mierda. En fin. Claro. No? Ya hemos dado para que, pa que hablen, ¿eh? Ya hay programita. ¿Habéis realizado alguna investigación en la base militar de los americanos de Sevilla este, que después fue a un hospital, yo creo que sí, no Diego? Hombre, el por hospital Dios. de los muertos, ¿no? El hospital que de allí, los muertos, ¿no? Que hemos, hemos grabado eh, ya tantas veces. Que no quiero decir mucho porque por aquí nos van a decir lo de otra vez lo del tema del cruising. Pero es verdad que ya me da mucho coraje y porque hay gente por allí practicando cruising, que yo lo respeto, lógicamente. Pero coño, te llevas el susto. Te llevas el susto que un día entramos en el sótano y yo decía, estoy escuchando algo. Estoy escuchando algo. No entremos, no entremos. Y había allí un estadio de fútbol. Vamos. <laughs> Qué asco, tío. De verdad, te voy a decir una cosa. Con la asco que me da a mí la porvarea de esos sitios. Bueno, que no a porque... porque. me encanta el misterio. Que se vaya la gente a tener relaciones a un sitio de esos, habiendo moteles, coches, campo, meterse en un sitio tan guarro, tan asqueroso, tan oscuro, la... aunque no crean en nada la... la peche que hay en la mayoría de esos sitios, que hay gente que que se que cagan. Bueno, la verdad es que cagan como milo Yo no sé lo que harán. Claro, yo creo que después de, de la satisfacción sexual, pues se le irá el esfinge a sin Y eso, y aquello de cagada está bastante lleno. No oh. famoso, famoso, no sé, querido bastante. En el poco tiempo que estoy que llevo en allí, me siento muy querido por ustedes y por la gente que me voy encontrando por la calle. Y por supuesto. Mi nombre escrito en la pared en casa de Carmela, hombre, por favor. A mí me ha encantado. Eh, eh, Antonio. Falta ser sado allí mismo. Es de vergüenza, es de vergüenza que en pleno siglo XXI, en el año 2023, en la época de la tecnología, que va a pasos gigantados, que todavía haya ese racismo con las personas negras, con las personas rumanas, con los gitanos, con, con moros, con cualquier venezolano, eh, colombiano. Eh, a mí cuando, eh, un ejemplo también, asocian los colombianos, narcotraficantes, ¿eh? que aquí en España no hay droga, que en, en Estados Unidos no hay droga, que... En Alemania no mueven droga, que solamente en Colombia, porque allí está el cultivo, ¿no? No hay más sitios donde cultiven drogas, ¿no? Sí. Pues como esto todo, y lo de ese futbolista, pero es que esto es una vergüenza. Ahora que ha pasado esto después de tantísimos años, de tantísimos años, ahora ya por vergüenza digo yo ya, o por humanidad, se le van a parar a los pies. Pero que en un momento como hoy decían en televisión, en el momento que se produzca un ataque homófobo o racista a una persona en un campo, lo que tienen que hacer es parar el partido y cerrar el campo. Y cuando eso lo hagan, verá cómo se lo piensan dos veces. Porque ni esos son aficionados, ni esos son nada, esos son como estas gentuzas que escriben en estos sitios nombres, ya no por los nombres nuestros, sino las barbaridades que escriben en esos lugares, pues... Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Esto es Gentuza. Gentuza que, y, y Gentuza no de 35, 40, 50 años, no, no. Lo, más, lo peor de todo esto es que son gente entre 14 y 25 años. Los ataques racistas y homófobos son con esas edades. Me parece increíble que es que yo cuando tenía 15 años o 20 años, a mí no se me ocurría pensar si esa era lesbiana o ese era maricón o aquel era negro y el otro era moro. Es que yo no tenía eso en la cabeza. O será que en mi casa hemos tenido un abanico tan amplio de todo y no hemos tenido ninguna prohibición de nada. Y todo tan bien explicado que no, tenemos, no hemos tenido ningún problema con nada de eso. Y sin embargo, en esta época, dos décadas después, esto va peor. El racismo va peor. Cuando alguien llega y, 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 y mira por encima del hombro, pero muchacho, tú quién mierda te crees que eres. Tú que eres más porque esta persona sea mora, o negro, o alemán. Tú por ser españoles más, si es una vergüenza, como estamos quedando en Europa y más con el fútbol, que esto es a nivel mundial. Yo he conocido gente, Diego, que porque los maricones, esto porque los maricones, lo otro, y ahora luego ellos son con el tiempo. No me he de que al final lo que él odiaba se ha convertido en eso. Mira, Pineda, esa gente que 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 de todo. Todos. Esta ¿Son gente ellos? que, le, mira, a los que le molesta a la gente joven es porque son unos envidiosos que les gustaría tener esa edad. Eh, los que están todos los días la, con la palabra en la boca, ese maricón, el otro maricón, yo te doy mi palabra de honor que en los lugares de ambiente me he encontrado yo gente de dos hermanas que iban de machitos, que iban metiéndose con los que eran gay y terminaban en el Itaca de rodillas en el cuarto oscuro. Que mm. lo he visto yo, lo he visto yo. Y ahora dirá, pues tú estabas allí. Claro, sí yo estaba allí, pero te lo estoy contando. Porque yo estaba allí. <laughs> no de rodillas, pero estaba. Y, y el como visto lo de José todo. Mota. Yo no estaba, pero me acuerdo. <laughs> pero me acuerdo. No, pero es verdad. <laughs> es que es verdad. Y, y que se hable... Y mire, que estemos hablando esto hoy día, a mí muchas veces cuando me estoy viéndolo en la tele y, y lo estoy escuchando lo de la barbaridad de este muchacho, por ser negro, decirle mono... Decirle mono. De verdad, qué fuerte. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Como español, a mí me da vergüenza. Es más me hace gracia Porque, los, los, los de que tienen 15, 20 años. Los fallitas pero tú has vivido eso, niña. Que, eres todo, que todo, todo eso lo trae la extrema derecha y muchas cosas más, pero que no vamos a entrar en política. Esto se está poniendo peor que Estados Unidos. Mira que en Estados Unidos hay racismo. Allí es el harto de gama el racismo. Pues esto aquí se está poniendo que da vergüenza. Pero claro, son los incultos. Son la gente que tienen una edad que no tienen estudios, que viven en familias la mayoría mmm, medio rota, y algunos que no son medio rotas, que se creen que porque el padre sea de extrema derecha, ellos ya pues son también de extrema derecha. Y ellos son un mojón, pinchado en un palo. Ahora yo lo que digo una cosa, lo mismo que hay bandas de todas las clases. ¿Por qué no hay bandas de estas que la gente en un campo de fútbol cuando dicen a ese muchacho o a otro negro o maricón o mono lo están esperando y le pegan un samanta de palo en la boca para que se vayan a su casa calentito? Eso deberían de hacerle más de uno por falta de respeto a la gente que aquí hay que vivir hay que vivir cada uno a su manera y cada uno como es no porque uno sea gay uno sea un, otra sea lesbiana uno negro uno moro todo el mundo tiene que ser igual a los ojos de la gente ya está ah, es, que, es que todo el mundo no por, no por ellos somos son criminales son criminales lo que pasa que en todo es que claro es que esto para hablar un tema muy largo ya el racismo el machismo empieza con la historia con la biblia empieza ahí ya Adán y Eva. ¿Quién mordió la manzana? <laughs> mm. eh, Dios tiene que ser hombre. Lo ponen blanco. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no pudo ser negro? ¿O oriental? Pero claro, esto eh, daríamos para pa siete días en directo. Para siete días en directo hablando. Así es, dice? Día... Así es. El que más habla es el que más tiene que callar. Que yo he vale. conocido gente que decía esas cosas y no lo he visto en uno cada ambiente, pero después lo he visto comerse la boca con un tío después de hace un año que había dicho y haberse pegado diciendo: porque qué los maricones? ¿Por que los maricones los otros? Y yo a escuchar cada barbaridad de esa persona y, si, y, y yo sé que yo sé él lo sabe. Yo sé que él lo sabe. Sí, sí, yo sé que, él lo sabe que, que Yo me quedé flipado ese día cuando yo me lo encontré en los cuartos baños del instituto comiéndose la boca con un chaval. Eso lo vivió. Oh. Pe y luego la pena, tú sabes esos que están cuando tienen cierta edad que están diciendo todo el tiempo eso de los maricones, la pena luego que se casan y hacen unas desgracias a su mujer que a lo mejor la criatura no lo sabe y cuando le está comiendo la boca al marido el marido ha estado chupando no. un, un helado y así así esos que no han salido del armario y no han tenido huevo y se han casado para ocultarse eso sí que lo, eso sí que lo veo yo mal. Alguien que utilice a otra persona para tapar su, su, su forma de ser, ¿no? Y anda que hay poco. Si empezaran a salir de los que hay casados y le salieran a todos un lunar aquí, no íbamos a ganar para contar lunares al cabo del día. Dicho sí. esto, vámonos que nos vamos. Pero la mayoría, Antonio, que la mayoría luego son de lo que son y etcétera, etcétera. Pero bueno, he dicho que yo no voy a hablar de política. Lo que sí voy a decir que es muy importante, que el día, el domingo próximo, por favor, votar. Yo espero que llueva mucho para que nadie se vaya a la playa, para que nadie se vaya al campo, sino que el voto es muy importante, porque ahí es donde se castigan a los políticos y dentro de un año pues se castiga a la cúpula mayor Diego dame un descansito vale vale por fin exacto Tatiana te doy un descansito bueno pues el perrito no no ha querido encenderse no ha querido. Ahí está, ¿eh? Funciona perfectamente. Lo que, claro, también, voy a hacer una cosa, voy a ir, voy a ir un momento para allá. Es que ustedes, claro, yo lo, pueden, yo lo siento e intento transmitirlo, ¿no? Es cierto que en esta parte de mi casa la sensación es muy, muy diferente al resto de, de las estancias, ¿no? De ahí que siempre esté esta Virgen, esta Virgen siempre está encendida, la Virgen de. Se la voy a mostrar. La Virgen de la Caridad de, del Cobre. Es la única Virgen que yo le tengo fe. Y como verán ustedes, está llena de, de monedas de cobre. Ahí hay cientos y cientos y cientos, y yo diría que miles de monedas de, de cobre. Está todo lleno. Y aquí tengo la Virgen del Carmen, que es de barro y madera, que se la regalé yo a mi tía hace ya más de 20 años, y ella cuando murió, pues quiso que yo la tuviera. Aquí tenemos a San Francisco Javier, que este me lo traje yo de una iglesia. Entramos a hacer una grabación y estaba allí, y yo sabía que esa iglesia la iban a tirar abajo tarde o temprano. Bueno, era una pequeña capilla. Y lo tenían allí en un lado y yo lo, lo rescaté, lo protegí, lo enmarqué y aquí está en, en la casa. Y esto es una santa cena de barro que me hicieron en Aracena. Es una obra de arte pan de oro y una santa cena preciosa de barro de, de Aracena. Y ya por aquí pues hay muchas cosas de Egipto, cosas muy antiguas, etcétera, etcétera. Pero en sí, aquí hay una Biblia que tiene más de 400 años. Una Biblia en, de las primeras que hizo la imprenta alemana. Está en alemán. La Cruz de Caravaca, la réplica de, de la que está allí en Caravaca de la Cruz. Y en fin. Aquí tengo a las grandes como Carmen Sevilla, Rocío Jurado, Lola Flores, Encarna Sánchez. Mi tía Carmen, mi madre, un tarot, muchos más objetos, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguimos poniendo esto aquí. Vaya por mí. Vale. Bueno, si hay alguien aquí, que yo sé que lo hay, que yo sé que me echaron de esta habitación cuando trabajaba aquí, porque aquí tenía yo mi estudio, me gustaba más esta zona que la que estoy, pero me echaron de aquí a base de sentir presencia, de escuchar cosas, porque esta, era, esta zona que estoy yo era la zona donde se ponían los abuelitos a tomar el sol. Esto era todo acristalado. Y se ponía aquí a tomar el sol en invierno. Y era el paso de ellos. Se cruzaban con el chalet de al lado, que era el de las mujeres. Este era el de los hombres y el de al lado era el de las mujeres. No convivían juntos. Bueno, pues si queréis dar algún golpe, hacer algún ruido. Y solamente puedo acercarse a este perrito y que se ilumine. Bueno, pues ya ando por aquí. Ya le he explicado un poquito un poquito esa zona. Pineda está ausente, ¿no? Lo siguiente vamos a quitarlo. Y nada, esa habitación pues muy muy misteriosa. Sí, yo he dicho que si los que están casados tienen novia, eh, le saliera un, un lunar, habría bastantes de esos con lunares. Lo que pasa es que hay novias o mujeres que son ciegas. Y. Pues esto es increíble. Esto ahí. Esto. Para mí es que. Yo no lo veo bien. Un tío que se case por tapar eh, la homosexualidad. Veo que hacerse un desgraciado él y hacer un desgraciado a, a, con la persona que se ha casado. ¿Cuántos dejan a sus mujeres comprando en el Eroski de Alcalá de Guadaira y se van a una zona de allí de cruising? ¿Cuántos dejan a las mujeres en el Carrefour y dicen que van al taller o que van a tal sitio y se van al cruising? Así. Ah, Isidora, que descanse. Buenos días o buenas noches. Tatiana dice, yo viví en un apartamento que tenía que haber pasado algo porque el ambiente era malísimo. Tenía dos perros que se llevaban bien y al mudarnos allí empezaron a pelearse. Son lugares que están cargados con algo, no tiene por qué haber muerto nadie, pero sí está claro que son lugares que, que tienen una carga energética, tienen algo, una identidad. Un ejemplo, yo pongo el ejemplo de la casa de Pineda, que se sepa no ha muerto nadie. Y sin embargo tienes esa entidad. El otro día Pineda, lo van a ver ustedes en el, el vídeo del viernes, Pineda eh, se vistió en, en plena calle y fue a su casa. Fue a su casa porque se le olvidó algo y cuando vino no se había cambiado. ¿Por qué no te cambiaste Pineda? No bueno, me cambié porque últimamente están pasando muchísimas cosas aquí otra vez en mi casa. Otra no vez. No nada que ver. No, nada relacionado con lo de la Ouija, pero sí es verdad que se siente. Bueno, se ve la sombra, una sombra negra super harta. Yo es que cuando hablamos en el último directo me dijiste que, que estaba la cosa más tranquila, ¿no? Pero ahora hay una sombra negra, ¿no? Mm. Pues sentirse, una, no se na, se, sentirse no se siente nada sentirse no se siente nada pero se ve pues si quiere el jueves podemos podemos hacer un una grabación como quiera lo hablamos y y lo hacemos vale Pineda ha puesto una cara como diciendo Nor". no 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 Ya no existe Casa Fantasma. ¿Te sí, hombre. Respondo yo? sí, hombre. No, ya no ya no existe. Ah, verá. El campo de concentración en sí, no. Pero allí estuvo el campo de concentración más grande de España, el de los merinales. Y de verdad que siempre lo digo que yo sin saber nada. Mira que llevo viviendo años aquí. Y si no llega a ser por aquel día por mi padre que le comenté yo. Yo no me entero que allí habían fusilado gente, que el canal de los presos no sabía absolutamente nada. Ya te digo que eh, el problema que hay en España, que a los niños en el colegio, ni en la época mía ni en la época de ahora le enseñan la historia de España con lo bueno y con lo malo. En Alemania, en Alemania, cualquier niño alemán sabe lo que so, lo que su país pasó, sabe lo que hizo Hitler, sabe el genocidio tan grande que hubo en Italia con Mussolini lo mismo en Chile con con este, este dictador asesino también, Pinochet, etcétera, etcétera, pero en España parece que hicieron un, un, un veto y en ningún libro, sino que alguien me lo demuestre, en ningún libro viene la historia de lo que fue la dictadura, lo que fue la guerra civil española. No se habla nada. Eso fue solapado. Nosotros lo hemos ido enterando a, a través de programas de televisión y gracias a la cesta, al, al canal de Antena 3, la cesta, que hablan de muchos temas y el cual nos enteramos realmente de la historia negra de nuestro país. Pero que si no es por eso, aquí no te enteras de nada. Aquí lo único que te daban en el colegio era mucha tontería. Meterte en mucha religión, muchas mentiras. Moisés abrió el mar, Jesús pegó una oreja con saliva, dejó caer templo de Sodoma y Gomorra, esto y lo otro, pero mi arma. Lo verdadero y lo importante, eso en el colegio no nos lo enseñaron. Ni ahora. Como tampoco. posiblemente me traje algo de alguna investigación. Pero bueno, a mí no me molesta. Pues mira ya lo que mirá. ha dicho. Lo que ha dicho que Oficial. Creo eh, Pineda que vamos a coger y vamos a hacer una grabación bien tarde, que ya no hay tráfico de coches, y nos vamos a adentrar. Vas a, vas a sentir tú lo que allí hay. De día lo sientes, pero en la oscuridad de ese sitio. Y cuando yo te llevé andando por ese camino, te voy a llevar por el camino. Allí todavía está la ruina de lo que fue. Eh, porque estaba la torre, que esa la tiraron lógicamente para hacer la carretera, pero sin embargo está la ruina de la casa de los que dormían allí. De los mandos que dormían allí. ¿Sí? Y todavía están allí esas esa, esa ruinas. Y yo tengo una grabación, ya lo he contado, pero si hay alguien que no la haya escuchado. Eh, mmm, yo tengo un, yo fui un día. Eh, con la grabadora, con una persona y, y nos paramos donde está el canal, por donde cortan las, donde cierran el canal y abren, eh, y ahí puse eh, a grabar el móvil. Vamos, fue el móvil. Lo escuchamos allí, se escuchó alguna respuesta, pero con el ruido del agua, pues lógicamente no lo escucha bien. Cuando llegué a la casa no existían los archivos. Las tres grabaciones que hice no existían. Y una noche me fui con una persona allí a grabar y escuchábamos los pasos andar por allí perfectamente. Gente hablando cuando allí no había nadie físico nada más que nosotros dos. Y aquello... Lo que pasa es que yo voy tranquilo. A lo mejor si va un votante de voz... <laughs> tiene que ir protegido. Pero yo no, yo voy muy, 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 muy tranquilo y con mucho respeto porque esas criaturitas le hicieron pagar con sus vidas y con su dolor y sangre. En fin. Iremos. Sí, 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 dice que, que Jesús le pegó con saliva una oreja a uno. Y en aquella época era la incultura tan grande que cualquier persona que tuviera ataque epiléptico se lo cargaban haciéndole en rituales porque tenían el demonio en el cuerpo. Anda que no han muerto, no matarían criaturita dándole los ataques epilépticos diciendo que era Satanás el que tenían en el cuerpo, madre mía. No, a mí no me molesta ni a mí ni a mi pareja, simplemente que, hombre, te sorprende, ¿no? Porque son sombras que yo nunca he visto. Yo nunca he visto ni incluso ni en las investigaciones. Pues allí en el canal de los presos, en los merinales, se escucha perfectamente andar y, y porque fuimos a grosso modo con poca artillería. Con la cámara térmica con la cámara térmica allí que la vamos a llevar, aquello tiene que ser un espectáculo. Aquello tiene que ser un espectáculo. Yo iba de noche solo, metí el coche así un poquito, me bajé con la puerta del coche abierta, lógicamente, y mm, sentí algo tan, tan raro, tan malo, no por lo que allí que haya malo, sino que me tuve que meter el coche. Yo sabía que estaba rodeado de... De estas criaturas, ten cuidado que ahí dormían las mujeres, las mujeres, los maridos, porque el canal de los presos lo dice el nombre, lo hacen con los presos eh, eh, republicanos, ¿no? los que no estaban a favor del cerdo del dictador. Y, y las mujeres, como hombre, hay un tirón, las criaturas, había un tirón de dos hermanas ahí, aunque parezca que no andando, pues entonces allí las criaturitas. Eh, se quedaban y le hacían algo de comer a su marido la que podía darle algo de comer y estaban allí con sus hijos marido primo etcétera etcétera cuando no, mía, el sueño no tengo cuando fusilaban cuando fusilaban eh, hubo un superviviente en dos hermanas ya lo conté una vez le hicieron al hombre un programa en canal sur y el hombre cuando fueron a fusilar a un montón de gente, entre ellos él, él se tiró al suelo, con el compañero se tapó un poco, se manchó de sangre y esperó a que cayera la noche. Y cuando cayó la noche, el hombre restando hasta que llegó a dos hermanas y luego se metió en su casa, eh, hicieron una doble pared y el hombre estuvo viviendo ahí en esa doble pared hasta que ya... Murió el cerdo este de Franco, que ya la dictadura había terminado. Muy buena, nuestro compañero Juanma está aquí en los comentarios. Muy buena, Juanma, ya tenemos nombrado y te estamos diciendo que te vayas preparando. Que por lo menos conmigo cuentes. Pineda no sé si va a ir. No se sabe, me gustaría, pero no se sabe todavía. O Pineda, mira, hay una cosita muy fácil se coge y se dice señores cuánto me vale un paquete de tabaco que me está matando que me está cargando los pulmones que me está dejando hecho una mierda con 21 años pues este dinerito lo suelto todos los días cada vez que vaya a comprar un paquete de tabaco en vez de comprarlo guarda el dinero y lo va guardando lo va guardando y verá lo que te encuentra hombre sí pero que el es como complicado de dejarlo. Hombre. ¿Tú sabes cuánta cantidad de cáncer de pulmón hay cada año y cada vez más? Por fumadores. Y cada claro. vez más y cada vez más joven y la moda sí. de la cachimba. Por mucho que digan que el carbón es de coco, como dice David Remedio, no es que el carbón es de coco. Esto no es malo. El cigarrillo digital no es malo. Ahora está ahora tabacalera como vende menos tabaco. ¿Qué es lo que hace? Ahora quieren enganchar a los niños de 14 años con cara de superhéroes, de dibujitos, de cómic en los, de estos, los cigarrillos eléctricos. Que investiguen bien lo que llevan esos cigarrillos eléctricos. Yo creo es que veo una cosa tan absurda. Es Shaum y encima pues mira si echara humo y no te pasa nada pero de encima te está gastando el dinero y te están matando cuántico nos debe cuántico nos debe un cementerio ¿eh? no que no lo he visto Juan Manuel pero es una vergüenza a mí no sé me... pero si mi sobrino Diego cuando fue con nosotros a, a Badajoz Llevaba un cigarrillo digital de eso, un, una maquinita digital, y se la quité. Y se la quité y se la tiré. Y yo, pero tú dónde vas ya con 14 años con esta mierda. ¿A ti te vale para algo esa humo? Estudia. Pero esa humo. Madre mía. Tengo yo ya ciento y pico de años aquí en la tierra, y no se me ha ocurrido fumar nunca. Nunca. A mí es que me gusta fumar, la verdad. Pero, ¿qué le saco? Yo siempre lo pregunto. No le saco pero... nada, no, no le saco nada. Simplemente me gusta. Pero, ¿te fías es cuando, el, te, entra, cuando único, te entra la tos? Es el parece... único vicio que tengo. Ya, ya, hijo, pero se pueden tener otros vicios que no sea eso. Que cuando toses parece un moto Perkins de los que llevaba el Peugeot 505 de la época. Pues tú estás. Y yo, yo cuando estoy al lado de alguien que fuma. Y tose, y tiene esa mucosidad, esa cosa quiere el pecho. Dios mío, que voy yo al médico y cada vez que me han hecho una radiografía me han dicho, anda que no se nota que usted no fuma. Digo, yo en mi vida, en mi vida, el tabaco envejece, te quita días de vida. No sé por cuánto, eh, eh, cada paquete de tabaco, no sé qué tiempo te quita de vida. Madre mía, yo tomando cosas para alargar la vida y otros quitándosela con, con el tabaco. Pero, re, pero respetable no que salen hongo no de luego que se va por bueno no es ¿eh? es que eso no es bueno y ahora hay que mirar qué es lo que lleva esos sabores chiqui muy buenas noches que descanse venga estupendo cuántico estupendo Dónde está la casa magistral esa que está hablando todo el mundo? En Sevilla, en Sevilla. Habéis estado en la finca de magistral, del magistral o la casa de Santa Justa? La casa Pregúntate. de Santa Justa, no. La del magistral he estado, pero no he grabado. Aparte fuimos un día y la primera vez nos dijeron que no podíamos grabar. Yo primero voy a perder peso y luego voy a dejar de fumar. Pues si no, Las do, la dos cosas a la vez no se puede. Sí, pero digo una cosa. Sí se puede, claro que se puede. Yo digo una cosa. Te digo igual que a David Remedio. Yo conozco a David Remedio hace ya más de 10 años. En su vida ha fumado. Y empezó con la tontería del cigarrito. Digo, te va a empicar, te va a empicar. Ahí está. Yo sé que a él no le gusta la que lo diga, pero lo digo. Los días que ha estado aquí en mi casa, se ha fumado más de un paquete diario. Más de un paquete diario. Y me dice, no, es que le he dado a Pineda y a la novia tabaco. Digo, no. ¿Y los días que no ha estado Pineda y, y la novia de Pineda y Alba? ¿Quién se, se la ha fumado? ¿Anabel? ¿Anabel y tú aquí se... sentado? Y me ha dado dos Que Sí, que voy a eso, pero tú sabes que, que echan cualquier excusa para cualquier cosa. No se puede aguantar. Un por año, pero gran tía. fumadora, pero llevo casi un año sin fumar y sin ayuda alguna con mi fuerza de voluntad. Así que ánimo. No, no, sí, sí, yo quiero dejar de fumar, pero el problema es que yo tengo ahora mismo dos cosas que hacer. Uno, deja de fumar y perder peso. Y prefiero perder peso antes que dejar de fumar, la verdad. Ah, mira, a mí me da miedo también, aparte me ha dado siempre miedo por ser hipocondríaco. Pero tú sabes de las veces que a mi padre le preguntaba A un médico y otro, <laughs> ¿usted, ¿usted ha sido fumador? A mi padre le preguntaban cuando les diagnosticaron el cáncer, el tabaco, el tabaco, el tabaco, el tabaco. Y mi padre le dijo, sí, desde que tenía 8 añitos hasta los 35 he estado fumando. Desde los 8 años empezó mi padre a fumar. ¿eh? Sí. Mi padre nació en el año 1956. Me apaga la luz, salí un momento. Vale. Es verdad, Marta, es que el tabaco afecta a todo. Ah, Emi dice, muy buena pregunta, Emi. Diego, me interesaría que hablaras alguna vez de por qué no crees en Dios. Yo no creo ni no creo, pero me gustaría saber, a ver, mira, yo creo que con el tiempo, con los años, pues uno se va dando cuenta de muchas cosas. Eh, o será que como no han metido tanta mentira, tanta mentira, siempre cuento lo mismo. Mi abuela, como era una obsesionada de que sus nietos, en especial yo, comiera, porque yo era muy malo para comer, entonces, no, al contrario que ahora, entonces pues iba y pagaba la gula y al pagar la gula ya el viernes en Semana Santa podíamos comer carne en la casa. Ella iba, le pagaba al cura y comíamos carne. Luego todas las idiotezas y tonterías que nos han contado en el colegio, en las clases de religión, que si a mí me llega a con otra edad con otra mm, mentalidad, escucha eso quien lo escuchaba, porque yo me salía de la clase. Hoy día ya, si tú no escuch quieres escuchar religión, te sales y punto. No tienes la obligación de escucharlo como en mi época, que había que escucharlo. Y si había algún testigo de Jehová, lo sacaban al pasillo con todo el frío del mundo, al chiquillo, como hacían con un amigo mío, porque era testigo de Jehová. Parecía que era un apestado, ¿no? Y, claro, entre... Toda la historia de la Biblia, que casi me la he leído, las inconcluencias que hay en, la, en, el, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo lo que hay en el Apocalipsis, todo lo que luego se descubre de los, de los Testamentos Apócrifos, todo de la historia de, verdadera de Jesucristo, y son tantas, tantas cosas. Luego la, la Iglesia, tal cual como actúa, que tú llega un momento que dices: Dios mío, todo esto es mentira que el ser humano tiene que creer en algo, que yo lo entiendo perfectamente que tiene que creer en algo. Pero que si analizamos bien todo, todo en nuestro mundo está montado sobre la religión. Y todo se mueve, todas las festividades sobre la religión. Y luego ya, si empezamos a mirar, machismo no, lo siguiente, en todas las religiones, la mujer es una mierda pinchar en un palo, en la católica, en, en, en la musulmana y en cualquier religión. La mujer es un cero a la izquierda. Entonces, si todo eso lo metemos en una caja, la conclusión que yo saco es que todo es mentira. Que fueron muy inteligentes y hasta aquí han llegado. Y todo eso lo mueve todo. Todo, eh, todo eso lo mueve todo. Todas las vírgenes de los pueblos, la romería, la Semana Santa, todo. Lo que pasa es que, claro, el ser humano pues, tiene que creer algo, ¿no? Nosotros creemos que hay vida eh, después de, de, este, de soltar nuestro cuerpo. Y, oye, y otra gente pues, creen que la Virgen tal hace milagros. Entonces, pues es respetable. Es muy, muy respetable, pero que por eso no creo en nada. No creo porque la gente mala sigue viviendo, no le entran enfermedades, se mueren de viejo. La gente buena padecen. Mm, le entra cáncer, se mueren. ¿Por qué los niños se mueren? ¿También los niños han pecado? ¿O es pues que lo ha llamado Dios allí arriba? ¿Hay derecho que un niño padezca una, una leucemia? ¿Hay derecho que los niños salgan eh, en las unidades de, de Virgen del Rocío con cáncer? Yo lo he visto allí cuando mi padre estaba ingresado. Niños de mm, recién nacidos, niños con 5 o 6 añitos niños que tienen eh, el tubo este para poder respirar para poder alimentarse de verdad que hay un dios yo es que por eso no es que no me lo creo yo lo siento en el alma yo respeto eso sí la las fiestas como en sí gracias a esa fiestas se genera dinero se genera diversión entonces yo oye que cada uno eh, celebre lo que le dé la gana y crea lo que le dé la gana pero que ninguno ninguno se plantea seriamente, es decir, es verdad, ¿por qué hay tantas vírgenes? porque está la virgen de tal, la virgen de cual? ¿Ya no se aparecen vírgenes? ¿Cuándo se aparecían las vírgenes? ¿Cuando no había cultura ninguna? ¿Cuando las personas eh, de campo no trabajaban? ¿Todas se aparecen en el campo? ¿Todas? Hay una película de Pepe Iceberg, que para mí es el mejor actor de la historia, Pepe Isbert que, es, que la película es Milagro, Milagro a las y, y ahí ya en esa época, que es una película que tiene más de 60 años, ahí ya más o menos hacían una parodia de lo que realmente era la iglesia y las apariciones. Y entonces al alcalde del pueblo y al dueño del balneario, que el pueblo estaba muerto, le interesaba que hubiera una aparición mariana para que la gente vinieran allí. Entonces cogieron a Pepe y y lo vistieron porque se parecía a Sandima, al santo, y lo vistieron y había la criaturita, como se decía antes, el tonto del pueblo, y que había visto a Sandima y las apariciones, pues eso realmente ha sido todo esto. Qué casualidad que siempre la Virgen enterradita así un poquito la han encontrado, no voy a dar nombre de una de ellas que se la encontró uno, no voy a decir... En fin, que no me lo creo. Yo lo siento en el alma. Yo creo en lo que yo pueda hacer. Eso de que gracias a Dios encontró trabajo. Gracias a Dios se curó mi hijo. Gracias a Dios no. Gracias a que ha tenido que pasar porque no estaba a su momento. Y si te quedas en tu casa seguramente Dios no viene ni ningún santo a pagarte la luz, ni el agua, ni el teléfono, ni a solucionarte el problema. Entonces, que no, no me lo creo. Ahora, creo que esta es capaz de mover montañas. Pineda, te doy el relevo como creyente. Yo no. Yo creo que son cosas que se deben de respetar y ya está. Pero sí si es verdad que la, la Biblia y la iglesia en sí tienen mucha incongruencia. Yo, por ejemplo, soy costalero, pero yo en la iglesia no creo. Yo en la iglesia no creo. Yo no voy a misa los domingos ni nada. Madre mía, qué incultura. Yo fui de viaje con mi abuela con nueve años y frente a nosotros, un cura de los de antes, y nosotros Enmayados pero los bocadillos eran de filete y claro, la guía iba al tío y sacaba un canasto, claro que sí, pero si es que eso es ah, así, si mi abuela iba y pagaba la gula, que esto no es una cosa que yo me invente. Que iba y pagaba y podíamos comer en Semana Santa carne y yo veía a otros niños amigos míos ¡uy! ¿qué estás comiendo carne? Sí ¡uy! Es... ¿qué pasa? ¿no se puede comer carne en Semana Santa? ¿por qué? En fin, pero eso en todas las religiones ¿eh? anda que no se ha matado nada en el nombre de, de todas las religiones y se sigue matando la Inquisición ¿dónde dónde dejamos la Inquisición? Marca y le digo a mi abuela, a ver, estamos en la gula y le dijo, eso es para los desgraciados y los pobres y le dio mi abuela una torta y es que es verdad, es que era así, tú tenías dinero, tú pagabas, tú comías, tan fácil como eso. Exacto, exacto. Yo mira, yo siempre pongo un ejemplo de esto. Estamos hablando de religiones. Eh, y eso entra también en la temática. Yo siempre digo que. La, y además voy a dar nombres nombre del sitio. La iglesia del Santo Ángel en Sevilla, el edificio hasta arriba está todo deshabitado, ¿no? Bueno, pues el cura le cerró las puertas a la señora que estaba allí siempre en la puerta pidiendo le cerró la puerta un día de mucha lluvia. Eh, ella eh, estaba viviendo en, una, en el antiguo hospital que tiraron. Estaba la mujer con una pequeña tienda, una chabolita, con su perro, y vivía la mujer ahí. Y eh, vino una lluvia tan grande, esa mañana, que la mujer se quedó sin lo poquito que tenía. Entonces le dijo al cura que si se podía quedar esa noche allí. Y le dijo el cura que que eso de que la iglesia es del pueblo que es quien ha dicho eso que hay que ser muy hijo de puta porque la gente que marca la X en la declaración más lo que le da el gobierno a la iglesia todos los años si no es del pueblo de quién es ponte en huelga di que te vas ahí a la iglesia y te vas a encerrar y verá lo que dura pero si los curas la mayoría de los curas no quieren ni las hermandades Pineda en Sevilla lo he contado porque es verdad también había una iglesia, una capilla, no sé, no estoy seguro. Y mi padre, cuando era contratista de obra, lo llamaron para cerrar la puerta para que no pudiera salir ni entrar ningún paso. Y así lo hizo. Lo que pasa es que no sé qué iglesia es porque esto hace más de veintitantos años cuando mi padre me lo contó. En fin, que habría que hablar mucho, habría que hablar mucho de, de esto, de lo malo que han sido. Esta, ya digo que esta señora, mmm, bueno, y Carita hace una labor buena y también deja a mucha gente, favorece a mucha gente que no le hace falta y a otra gente que le hace falta no, no le dan. Porque yo conozco una persona que ustedes conocen de haberla visto en los vídeos. Y esa persona, la suegra, tenía muchas amistades en Cáritas, en Sevilla, y le llenaban el carro todas personas con paga y con local en todo el centro de Sevilla. No estamos hablando de un local de 200.000 ni 300.000 euros, que vale más el local. Y siempre lo han tenido alquilado para banco, etcétera, etcétera. Y sin embargo yo llegaba a su casa y yo sentía vergüenza ajena. Toda la casa llena de... Macarrones, leche, queso, todo. Y yo y, y me decía a mí: Llévate, llévate. Digo yo: Tú me ve a mí con cara de comerme yo unos macarrones que le hace falta, pudiendo yo comprarlo, me voy a comer yo los macarrones que podían haber sido para otra familia necesitar. Y ya no sabían qué hacer con la comida. Ya no sabían qué hacer con la comida. Y sin embargo, Caritas también. Esta señora que yo digo de la iglesia del Santo Ángel, que la conocerá mucho sevillano, porque se ha muchos años allí, esta mujer iba a Carita y le daban una porquería, y iban otras mmm, conocidas de allí de Carita de entre ellas mismas, y se llevaban la comida. Como ella me decía, la mayoría de las que están allí no compran nada, se lo llevan para su casa. Y eso me parece. De una poca vergüenza, por no decir otra palabra, que tú te comas lo que puede ser para otra persona. Eso, es, eso se tenía que atragantar y morirse, vamos. Y lo digo, yo cuando iba a casa de esta persona, digo, y a ti no te da vergüenza de tener todo lo que tiene, pero Pineda, cajas y cajas de leche que se le ponía mala, que la suegra se lo llevaba en el coche. Las cajas, cajas de queso, ¿eh? Y los tenían que rayar, lo metían en bolsa y lo guardaban en el frigorífico. Madre mía. Y yo le decía, de verdad, digo, qué, qué fuerte me parece esto. Qué fuerte. El hombre, es fuerte. Hola, ¿qué pasa el cepillo allí en la iglesia del Santo Ángel? Las monedas y los billetitos desaparecen. Parcura, ¿eh? Parcura, parcura. Y luego por cepillo lo que queda es las cuatro perras gordas, que no lo he visto yo, que me lo ha contado esta señora, que está allí 24-7 o estaba 24-7. Y fue a pedir ayuda, la, como ya no tenía sitio para donde dormir, fue a... Esto es la iglesia, ¿eh? Esto es la iglesia. Y Caritas. Fue a pedir ayuda porque no tenía la entrada para pagar. 120 euros para una habitación. 120 euros le cobraban al mes para una habitación. Y fue a Caritas y le dijo Caritas que en ese momento que no le podía dar el dinero. Y entonces le dio la mujer, entonces que duermo en la calle, que duermo allí en el hospital, el hospital que tiraron en Sevilla, que no me acuerdo del nombre, hace ya bastantes años. Por lo menos 8 o 9 años o más. O más. Que duermo allí con la rata. Y se le sacudieron las manos. Y esa mañana, que yo nunca iba, que yo nunca iba por la mañana, eh, a, allá a la iglesia del Santo Ángel, en aquella época tenía yo una promesa, y tenía que ir todos los viernes. Y aquel día, pues la vida me hizo que fuera pues, por la mañana. Y yo siempre le daba a esta mujer algunas monedas, etcétera, etcétera. Y entonces me contó la mujer esto que yo estoy contando. Digo, pues mira, no te preocupes que yo no traigo ahora mismo dinero para eso. Digo, pero ahora mismo me voy para dos hermanas y dentro de media hora estoy aquí. Y yo, que no soy católico, que no creo, le di a la mujer el dinero para que pudiera entrar en esa noche en esa habitación y ya la mujer apañársela de la gente que le daban que le daban lo que le dan cuando Van allí mucha, mucha gente, ¿no? Porque ya digo que esta mujer se ha llevado muchos años allí en la puerta de, de la iglesia. de Y si cuento esto, si cuento esto es porque me da coraje de esa gente que, uy, no cree, uy, po... no, si no hace falta creer. ¿eh? Lo que hay que hacer es mejor persona. Mejor persona. El de la iglesia... Es un tema que no, nunca me gusta tocar porque es un tema que a mí siempre me da lo mismo. Hombre, yo, hombre, a mí no es, me da lo es, mismo. Es algo súper es algo poderoso que, por mucho que se habla aquí. Eso bueno, nunca ya no se tiene el poder ya no tiene el poder que tenía antes, lógicamente. Pero yo sí hablo porque, lo mismo que ellos ofenden, yo me, pues tengo el mismo derecho que ellos. Cuando ellos ofenden a eh, muchos temas, pues yo tengo el mismo derecho a, a ofenderlo a ellos a hablar de ellos, no ofenderlos, a hablar de ellos, porque si es que aquí no paramos. Si yo tuve un cliente cuando yo era un chiquillo, un poquito más chiquillo que ahora, tenía un cliente que, que lo he nombrado alguna vez y siempre lo nombro, me acuerdo de, de de don Manuel Fierro y ese hombre se crió en la posguerra sin padre ni madre, con seis o siete añitos huérfano en los orfanatos Llevado por las monjas que le pegaban guantá, que pasaban hambre, que se comían lo, lo que traían los señoritos de dinero, los que no tenían la conciencia tranquila llevaban comida allí a los niños. ¿Y sabes quién se la comía? El cura. El cura y las monjas. Y él me hacía un apunte siempre, dice Diego, pero yo no dejé de creer por eso. Yo de, dejé de creer cuando veía que entraba el cura y todos los días se cepillaba una monja. Todos los días se cepillaba una monja y las monjas que se quedaban embarazadas, que nosotros creíamos que es que engordaban, la quitaban de en medio y luego volvían otra vez y venían licitas. Y en Francia hubo un convento muy famoso. Yo tenía una cliente francesa y me contaba muchas historias. Y dice Diego, nosotros vivíamos enfrente del convento. Dice cuando tiraron el convento, aquello era un cementerio de, de feto. Dice, allí venían, claro. iban las mojas y venían a diario, unas y otras, una y otra. Entonces, ¿qué me, va, ¿qué me van a hablar a mí de, de respetar eh, esa institución que es tan poderosa? No, tan rica. Fíjate, eh, el Vaticano, la ciudad del Vaticano, con sus propias leyes, su propia guardia, etcétera, etcétera. Las monjas, las monjas son la quema, las que más entierran en, eh. en las cristas y todo. Y las hay muy buenas hoy día, ¿eh? Y en aquella época las habría también muy buenas. Pero que, oye, que, que cosa es que también los niños lo, se los quitaban a las madres, les decían que había muerto y se los vendían a la gente de dinero. Eso ha pasado aquí en no, España. Sí. Los testigos de Jehová no pueden donar sangre a, ni a ellos mismos. Yo, por ejemplo, yo tenía una vecina que, que Pepi, la, mi vecina la que se me aparecía a mí, era testigo de Jehová y, y esta mujer padeció leucemia y necesitaba trasplante de... Hay, trasplante, transfusiones de sangre. Y, y se negó a ello porque, y está muerta por culpa de eso, porque se negó a ello por culpa de la religión. Mira, yo puedo creer lo que quiera, pero si yo mi vida depende de una transfusión de sangre, yo puedo ser testigo de Jehová, evangélico, lo que sea, que yo me la hago. ¿Y me ninguno la fami y ninguno la familia no permite. Nadie. Lo permit Nadie. Oh, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me pasa eso en la familia y tú puedes ser testigo de Jehová que te dé la gana, que a ti te anestesian y a ti te lo y a ti te hacen la transfusión de sangre o pues no se la hicieron y además que no fue en el hospital de Valme que no fue no no que yo escúchame que yo lo respeto que yo respeto todas las religiones todas todas en su religión ella le hacía falta y dijo ser testigo de Jehová y que ella no se iba a hacer ninguna transfusión de sangre y duró un mes en pero el hospital. eso es lo único que yo no entiendo es lo único que yo no entiendo el por qué el por sí sé sí sé por qué eh, eh, no, no quieren transfusiones, pero entenderlo me cuesta tanto trabajo entender tantísimas cosas. Y ya digo, toda la religión es un negocio y todos mueven lo mismo. Y lo que han hecho toda la vida la religión cristiana es dejar las secuelas que todavía se tienen. Han intentado meter miedo. Te decían que masturbarte te quedaba ciego, que no te tocara que todo era pecaminoso, que todo era malo, que el sexo era malo antes del matrimonio, que no se podía hacer el amor si no era para procrear, el bautismo de primera hora ya bautizarte para pertenecer a la Iglesia, la comunión, todo, 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 y eso todavía hay gente, oye, que no, que no lo piensan, que no, 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 pues hay que pensar las cosas por qué esto, por qué lo otro, etcétera, etcétera. En fin. Fátima, Diego, yo no sé si en España el dinero se lo apropiaban los curas, pero al menos en Latinoamérica no se ven esos casos. Se le acusaba de otras cosas, pero de aduñarse, bueno, aquí de adueñarse de dinero y de feligresas con dinero, muy mayor, sin familia, que las convencía el cura, vamos, eso pasó aquí en España hace poco, las convenció el cura, y entonces cuando morían, le dejaban todas sus pertenencias y hubo un cura que el tío tenía yo no sé cuántos millones de euros, tenía cuadros de pintores famosos, muebles antiquísimos, de las feligresas que iban muriendo y le dejaban a, a este hombre en herencia sus propiedades. No me lo invento, eso está ahí y salió por mucho tiempo en la tele. Y un cura en un pequeño pueblo, un cura en un pequeño pueblo del norte, que el tío pedía dinero para reformar el cementerio y cuando el tío tuvo sus 10 o 11 millones de pesetas, sus 50 y tantos o 60 mil euros, se compró el cura un Mercedes. <laughs> no, arregló, no arregló el cementerio, pero el cura se compró el Mercedes. <laughs> Entonces, no. Los muertos se van a quejar, Nina. Nada, exacto. El tío dijo, ah, ahora, ahora es la mía. Y como eso todo, como eso todo. ¿Tú te crees, Pineda?, que yo si sí tengo un edificio y una criatura que tú conoces a diario, no la voy a meter hasta que esa criatura o, o, o darle el dinero, darle el dinero para, para que pudiera la mujer tener una habitación. No, 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 eso sé malo. Ah, bueno, y más cosas y más cosas que esa mujer. Y lo voy a decir. Dice Diego. Aquí, a la hora de cerrar, a niños jovencitos, si se le han abierto las puertas en la iglesia del Santo Ángel. Hombre. Y si fuera mentira, no lo diría. Y esa mujer me lo dijo. Dice además que lo puedes contar, ¿eh? Porque yo le dije que quería hacerle una entrevista y que me contara todas las cosas y que yo lo iba a publicar dice eso sí a eso sí dice bueno y, y al medio de él está aquí y subí en fin con la iglesia hemos topado la pederastia a mí la exacto y van mi amigo y compañero Iván, que le mando siempre saludos, pues por motivos de, de su trabajo pues, y otros motivos, me imagino también referente al trabajo, pues no podía el muchacho, venía a las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Me queda un 14% de batería, ¿eh? Digo lo que dure, que yo tengo que trabajar mañana a las 8. Vale, vale, si sí, ya vamos a ir terminando. Espérate un momento. <laughs> claro, bueno, María hay bueno, hay bueno y hay buenos y hay malos, lógicamente. Entonces, como todo, hay buenos y hay malos, pero ahora el mío está haciendo la comunión y yo me entero de que el cura es un pederasta. Y yo no secaría sé ¿eh? ahí me tienen que meter preso. ¿eh? Yo eso sí que no lo consiento. ¿eh? No, porque se lo haga a mí. hijo. Me entero que se lo ha hecho a, a un hijo de cualquier padre. <laughs> Madre mía. Me tapo los ojos y no miro, ¿eh? Y eso es una cosa que siempre he odiado. Porque pues están más, tan ya. cerca, están tan cerca de, la, de los niños. Que no tiene por qué ser todo. Que hay curas buenos y curas malos. Que okay. yo conozco el cura muy bueno, mira a don Manuel de nuestra iglesia. ¿Es malo ese hombre? No, pero yo no lo conozco porque no entro. Don Manuel, don Manuel de aquí de la iglesia de Santa María Magdalena, ese hombre es súper bueno. Ese hombre sí ha dado casa a los pobres de aquí de dos hermanas. Yo sé de uno que en el año. Casas que tiene la iglesia, casas que tiene la iglesia, dejársela sin, arqui... sin alquiler y to... pues, todo. para la iglesia. Eh, yo tenía un amigo mío, y, y esta... no es amigo mío hoy día porque hace muchos años que no nos hablamos, ¿no? No porque haya peleado con, con él ni nada. Eh y me lo encontré hace algunos años trabajando en Mercadona. Pero bueno, él no me habló, yo no, no le hablé. Y, y él me contaba, él daba muchas veces la misa en Santa María Magdalena. Y había un cura muy mayor que vivía en la hacienda, en otra urbanización de lujo también aquí cerquita de la mía. Y el tío le daba mil pesetas, seis euros, en el año 90 a los niños. De 14, 15 años, 16, 18. Se los llevaba al chalet. Los tenía allí en la piscina. Y luego los tocaba, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te estoy hablando del año 90. El, el cura que había en Santa María Magdalena. Vamos. Contado por él, ¿eh? Contado por él. Aquí. Por, eh, nos pregunta, ¿qué opina sobre el sanatorio de la Marina y las entidades que hay? ¿Qué conclusión sacaría? Bueno, lo he dicho ya algunas veces, que en la Marina no son malos lo, las energías que hay, no hay ninguna mala. Al contrario, todas nos han facilitado las investigaciones, excepto una tarde que entré, que fue la primera vez, y es verdad que se nos fue abriendo las puertas a medida que íbamos pasando y cuando pasábamos se iba cerrando de golpe. Ya por lo demás, incluso una vez nos llevábamos una energía negativa del Sanatorio de la Barranca y nos dijeron a aquellas entidades de la Marina que nos fuéramos, que aquello se iba a quedar allí y no se iba a ir con nosotros. De un sanatorio a otro, ¿no? Sí, el de la Barranca. Tú entras en el Sanatorio de la Barranca y a pesar de que tiene más espacio está más abierto, etcétera, etcétera, sientes tú lo negativo, sientes algo que no es bueno. Sin embargo, lo de la Marina no sientes eso, hombre, te da escalofrío. Te da escalofrío porque el Sanatorio de la Marina es muy grande y lógicamente ya son muchas experiencias, pero realmente el Sanatorio de la Marina lo que hace es mostrarte lo que allí hay. Hemos escuchado un bebé llorando, los detectores de presencia se han vuelto locos. Nos abrieron la puerta para entrar en la habitación, cerraron la puerta cuando entramos, cuando les dijimos que si estábamos ya molestando que abrieran la puerta, que nos marchábamos, se ve en el vídeo cómo se abre la puerta y nos marchamos. Y lógicamente podemos una, un día escuchamos romperse muchos cristales y no se rompió ninguno. Luminaria, una luminaria que salía de una habitación. Y, se, y había una persona que se creía que era alguien con una linterna. Digo, que eso es imposible. Que con una linterna llegue aquí a la quinta planta con esa iluminación. Y fuimos pasillo a través y no pudo ser ninguna linterna porque esa, esa habitación estaba completamente cerrada y no había habitación y no había ninguna ventana. O cuando escuchamos hablar la Espíritu perfectamente, como estoy yo hablando ahora, todo eso está ahí. En los vídeos de, de la marina. Y una cosa que a mí nunca se me olvidará y que me costó tres intentos entrar allí. Yo Digo, he llegado. Se acaba, de... apaga, se acaba de apagar la luz de la, de la biblioteca. ¿El ¿Qué luz? La luz de la biblioteca. Venga ya. pero lo juro. Yo no sé si se acaba de apagar. Vamos. Espera un momento, Pineda. Vamos, oh, me quedo de piedra. Me quedo de piedra. Mm. Vamos, yo no, no me he dado ni cuenta cómo estaba: si estaba encendida o estaba apagada. Se oyen ruidos. Dice: Vamos a mantenernos en silencio, ¿vale? Pues es increíble, porque vamos, lo de la luz, yo no le he dicho que apague la luz de allí, ni mucho menos. Vamos que no. Bueno, pues para terminar de lo de la religión, lo que he estado leyendo ahí, cierto que por el tema de los testigos de Jehová es verdad, que hay muchos que predican, como en todas las religiones, esto no está bien y luego lo hacían ellos y la mayoría de los testigos de Jehová se meten ahí porque le pagan le pagan la luz y el agua. Hasta mañana tiré. Le pagan la luz y el agua y les ayudan. Entonces yo he conocido testigos de Jehová que me decían, Diego, yo me he metido testigo de Jehová porque me lo pagan todo. Y yo lo único que tengo que hacer es salir arregladito y predicar. ¿Me entiendes? Pero eso ya digo que en todas las religiones introducido, pero yo respeto todas las religiones. Cada uno que crea es lo que quiera creer, pero muchas veces hay que pensar un poquito. Joaquín Antonio, yo digo igual que tú. Pues una pena porque se pierden muchísimas cosas. Y, más, y cuando decía eso de que los ricos es los que podían comer carne en Semana Santa, también es que es verdad. Es que había una pobreza tan grande que el, el pobre para qué iba a pagar a la criatura si no tenía ni no tenía dinero. Si tenía dinero para pagar, no tenía dinero para comprar la carne. Si a mí me contaban que las personas que trabajaban en el campo y el señorito tenía animales, cogían y mataban a, al conejo mismo y lo escondían y a la hora de irse se llevaban el conejo para comérselo del hambre que, que, que había en aquella época. Ah, no, no, por los golpes Pipina no, pero vamos, yo lo que me queda sorprendido es lo de la luz. ¿eh? se ha apagado, es que yo estaba viendo el peluche. ya se ha apagado. Mía, blanca... No era puta mosca, tío. Yo siempre, yo mía, cuando digo algo, es porque lo sé, a ciencia cierta, que yo no me lo, in, que no me lo invento. Que si yo digo que he tenido, yo es que me he llevado desde los 14 años hasta los 23 he metido en un negocio, por ahí pasaban todas las clases de gente, la gente lo cuentan todo, y gente que era cristiana, de la noche a la mañana te la veía predicando y tú le preguntabas, pero vamos a ver, un ejemplo, y tu maricarme ahora de testigo de Jehová, sí, hijo, porque me pagan la luz, me llenan la nevera me ayudan para mi hijo los materiales para el colegio dice y mi suegra me dijo que me apuntara que yo lo veo bien ¿eh? que cada uno ya digo que cada uno saque su beneficio si lo sacan ellos porque no lo van a sacar los demás Un saludo muy fuerte para allí para la Florida en USA puertorriqueño que le sigue muchísimas gracias ¿Cómo es tu nombre? si sí se puede saber ¿eh? porque claro si tengo que decir nvcv me pierdo ¿eh? sí sí le apaga la luz hoy lo, hoy lo hemos visto en vivo y en directo pues vamos yo no he hablado de que apague la luz nada y yo tendría que nombrar al google para decirle qué zona de la casa tiene que apagar ¿no? este móvil saca ya sin batería el del chat y este le queda un 7% de batería. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo creí que, que el móvil iba a durar menos, pero mira, ahí está el tío ahí, ahí conectado. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón. Eh, si queréis, si queréis, mañana, mañana, hoy, hoy, pero mañana para la otra parte del mundo. Dejo en esa habitación el móvil puesto con la puerta cerrada que se vea perfectamente en silencio total o uno de estas tardes que yo salga a andar y dejo el móvil ahí en silencio porque aquí en esta casa no se escucha ningún coche ni nada ni nada de nada está muy hermética y lo dejo ahí y ustedes pues se ponen los cascos y a ver qué, qué ocurre hay dos zonas en la casa está la salita de arriba y está la biblioteca que es la principal y esta habitación pero en esta habitación ahora ya desde hace tiempo menos pues bueno muy buenas noches a todos y que descansen eh, que tengan un un buen día una buena noche que sueñen con los angelitos que sean buenos buenas y darle las gracias siempre a todo el mundo por estar aquí que de verdad que para mí es lo máximo. Por eso hoy estando malo y que estoy, que tengo un dolor de barriga tremendo. Ya me ha pasado el efecto del pinchazo que me han dado en el culo, que, que, que me ha dolido más el pinchazo que el dolor que llevaba de estómago. No me he visto que me bebió ya 40 litros de agua. Para el estómago me ha dicho, bebe mucha agua, bebe mucha agua. Y nada. Gracias a todo el mundo y... Prueba a encender la luz, pues mira Luis, voy a probar un momentito. Ok, Google enciende luz biblioteca. Encendida. La casa está toda domotizada, todo, todo, persianas, ventanas, cortinas, depuradora, todo eso se hace con con el Google. Así que cuando hay un fallo de internet tienes la pelea más grande. Enciende esto, abre lo otro. Hoy me, ha tenido, hoy me ha tenido el Google media hora sin agua, porque yo cuando me voy cierro la llave general de paso porque el termo ya reventó una vez y me puso la casa que era una piscina. Entonces cada vez que salgo digo, pues, para que no se me se olvide lo pongo también robótico. Entonces le digo que cierre el grifo y lo cierra o que lo abra. Y hoy no coge el internet y yo hoy abre y digo, bueno, venga, voy a esperar a que coja el internet para, para que tenga agua en la casa. Pero en fin. Bueno, pues ya habéis visto que... Igual que si ahora le digo Ok, Google, apaga vitrina, terror. Ya ha apagado la vitrina. Ok, Google, apaga, pava. A poquito a poco se va a apagando todo hasta se que apaga. hasta que tú desaparezca. <laughs> ok, Google, apaga el iPhone no, de Diego. No, porque no se escucha. <laughs> no, hombre, eso no lo apaga. Lo entendido. Siento, lo siento. Uy, ah, ¿tú, tú, lo tienes, ¿tú lo tienes ahí en tu casa? Ah, no. tú sabes por qué? Porque okay. está lo de en la biblioteca y me escucha. Ah, y está contestado. Ah. Eh, es verdad que está el muy bien en la biblioteca. yo ahí levantando. Ahí. Uy, yo quiero hacer una cosa. De al, no, porque ya puedes ver toda la casa sin luz, pero estos tres focos no están conectados a ningún Google. Este ah. sí, de este lado se me ha apagado porque está conectado ahí a ese lado. Pero ok, si Google, puedes... apaga luz biblioteca, ¿verdad? Ok, Google, apaga luz biblioteca. ¿Cómo lo tienes puesto tú? Ok, Google, apaga luz biblioteca. Ay, hijo puta, entonces te conozco a ti, a mí, a mí dice que estás hablando tú, muchacho, Está en tu casa Nina. Hombre, hombre. Hombre. Eh, bueno, pues me ha despedido, Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. gracias. Me ha ¿Qué, poca, que ¿qué, poca, eh? qué pocas personas hay donando. Eh? ¿Qué, qué, una ayudita. Una ayudita para estos calores que pasamos aquí. Para la, pa la gafa de Pineda. Para la gafa de Pineda. Oh, Pineda, tú la caja del otro y dices una cosa. Espérate que voy a encender. Ok, Google, enciende pava. Ok, Google, apaga pava. No, hombre, porque entonces me quita la luz esta de aquí. Perfecto, Vamos. apago el dispositivo, Pava. Pero es un cabrón, ¿no? <laughs> cómo ahora se me ve. Bueno, como ya no vamos a ir como ya no vamos ahí en Cachondeito. Tú sabes, cuando yo quiero pasar miedo, cuando ¿Cuándo? quiero pasar miedo, le digo, ok, apaga toda la casa y todos los dispositivos. Y se queda la casa, niño, que no se ve. La, lo único que se queda encendido en toda la casa es la Virgen de la Caridad ¿Sí? del Cobre. Esa es la única que yo no le tengo puesto nada porque no quiero que se apague nunca. Bueno. Ah, mi familia es mi pareja. Vale, vale, vale. Pues nada, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Y Pineda, me cago en la madre que te trajo a esta hora de la noche. Claro, es verdad que como te escucha allí, porque está puesto el móvil allí, pero no, yo claro. creo que me ha escuchado. Claro, no, sí, te ha escuchado, claro, porque si no, no, me, no hubiera apagado esta luz. Bueno, no. pues Pineda, bueno, nos vemos. Nos vemos. Ah, pues tú sigue, que si no, tú sigue, a ver si el jueves voy a decir yo, uy, Pineda, tengo mareo, no puedo, no puedo. La no, cambió, la cambió hasta la cara, cuidadín. Te secuestro, vamos. Sí, sí, sí. Que... Que nada, ya me estoy quedando a oscura, que aquí hace una calor tremenda. Que nos vemos todo el mundo. Uy, Diego, cuenta cuenta lo que te hice el otro día con lo del coche. Allí, el día que quedamos. Que okay. Estaba el David y el John. Allí es lo de los juzgados. qué te hice yo con el coche. Mi family, muchísimas gracias. Mira, mira, ahí, ahí. A veces ¿Eh? vamos tomando ejemplo Que no me acuerdo ahora, Pineda. Mira, lo no de me pitarte. A, no me vaya lo a de... apagar la luma, eh. Eh, lo de pitarte Ok, Google, enciende luz pava No, no, ya no te la pago más Vale, y ahora le doy a esto Porque esta está puesta para que se apague Pero la luz está le No sé Lo que yo te hice lo que yo te hice el otro día en lo del juzgado Que te dije, ¿a que te pito? Y tú no tendrás huevo Y digo, oh, ¿cómo este? que no? Eso, eso te puede salir caro ¿eh? eso te puede No salir corría caro. nada No lo corría que... nada lo que me hizo, mira, saca ha yo hasta la luz esta ya, saca ha yo hasta esta. Pineda, eso te va a salir muy caro. Porque el otro día, dice el Pineda, dice, deja, ahí, ¿eh? deja ahí tu coche. Dice, deja ahí tu coche y vamos él el, el mío. Diga, venga, vale. Y. Y ya cuando veníamos de noche de madrugada me lleva a recoger el coche, el hombre, y cuando ya estoy casi montado en el coche, empieza el tío a pitar allí debajo del bloque de piso y salió pitando. Y yo dije, Dios mío, trágame tierra, digo que se van a creer que sí o yo. Pero ya cuando estaba maniobrando me quedé así mirando y digo, ay Dios mío, que aquí no vive nadie. Porque, vamos, es papel, te tiraba a ti una piedra en el, el, el capó del coche, vamos. Es un bloque de piso que está en obra. Y yo digo, ya verá los líderes que se van a montar Los a del meter juzgado, coche". los que están en el juzgado de dos hermanas, que claro, tú, yo, están haciendo de obra. Yo me pegué una pecha reí que llorando y todo, ¿eh? Por el camino. Soy. A mí nada más de verte la cara con los lieros que se montaste en el coche. Hombre, de... es que eso no son horas para tocar... Claro, yo me imaginé, luego ya cuando vi que el, el bloque estaba vacío, digo, ah, bueno, ahí no, no hay nadie, porque no creo yo que tú hicieras eso viviendo gente, ¿no? Hombre, viviendo gente no lo hago, pero... Porque es una puta muy grande. <laughs> el sobresalto el menú. Bueno, pues mira, yo me voy ya. Mira, Pineda, lo ah, bueno. compré. Mira, le he salvado la vida. ¿Un casto? Voy a decir una cosa y es una crítica. A los centros comerciales como Carrefour, el Ardi, el Li. Debería de estar prohibido que ellos vendieran plantas. Las plantas deben de venderlas en los viveros. Pero no en un supermercado que a ellos les da igual. Deja que se mueran las plantas. Yo viendo los bonsai esta mañana allí medio moribundo. No los riega. Nadie se molesta en regar esas plantas. Son seres vivos. Dejan que se mueran. Y a ellos les da igual porque ellos lo compran por una mierda de precio. Y los que compramos cuatro ya hemos pagado por las que se mueren. Y este cactus Pineda solo salía de, de aquí de la macetita. So, mira, tiene todavía esto porque mañana les quiero comprar una. Como no quiero que sobresalga de los, de los monitores, pues le voy a comprar una un pelín más grande. Y le voy a meter un poquito de tierra de cactus para que la criatura tire. Y cuando ya sea más grandecito, lo siembro ahí afuera. Pero esto es para las radiaciones del, del ordenador. Tengo el cactus y. Una argonita de pirámide que, que absorbe toda la energía mala de, de los monitores. Bueno, bueno me, no mar, me, me marcho ya que si no se corta del tiro y no me da tiempo de despedirme. buenas noches a todos y buenas noches, Diego. ¿Vale? Hablamos, es que mañana. me he quedado en 1%. Y... Muchas gracias por estar ahí. Un besito. Un besito, hasta luego. Hasta luego hijo. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todo el mundo. Y disculpad. Disculpar si en algunas cosas eh, decimos lo que no tenemos que decir, pero bueno, esto por eso esto es una tertulia, ¿no? Eh, Sergio dice el otro día estuviste en el puerto de Santa María y no coincidí con vosotros, qué pena. A ver si hay manera de que vayáis al antiguo hospitalito que paséis, que pasasteis por el lado. Sí, sí lo tuvimos, nos hicimos hasta una foto y todo que tengo yo publicada, la subí al Instagram. Yo creo que estaba estaba en el Instagram. Y, y nada, Sergio, pues la próxima vez que, que vaya al puerto, que a mí me encanta ir a comer allí, pues lo digo, leer directo. Mañana voy a ir al puerto de Santa María. O si no, me escribes por privado, mejor. Tú me escribes por privado y me dices, mira que soy Sergio de, del puerto de Santa María. Y yo te aviso y tendré el gusto de, de conocerte. Bueno, Pum, buenas noches. Ya todo el mundo, buenos días. Nos vamos. Gracias de verdad por estar ahí y que tengáis una buena semana. Y no olvidaros que, un momentito, quita este. No olvidaros que el viernes una investigación increíble, casa de Carmela. Eh, Luego eh, un directo, pero en ese directo va a haber alguna cámara más en algún sitio en directo que van a poder ustedes ver. Y seguramente el jueves eh, grabemos en casa de Pineda y creo que haremos un directo también. Los días que ustedes ven que no hay directo es porque estamos grabando. Entonces los días que estamos grabando, pues lógicamente no podemos estar en el directo. Por la hora que llegamos y si a lo mejor llegamos a las 12, pues no tenemos cuerpo para estar aquí tantas horas. Porque esto pasa factura, parece que no. Pero estas 2 horas 33 minutos aquí sentados, mañana yo estoy para que me han dado una paliza. Esto es como si vas caminando lento. Vas caminando lento viendo escaparate y te pegas una hora y que has reventado. Te pegas una hora andando a paso rápido sin pararte y estás nuevo. Pues esto es lo mismo. Esto aquí por mu mucha silla y mucha tontería esto es lo más incómodo del planeta Tierra. En fin, gracias, besitos, bendiciones y que yo me voy a en mi corazón porque yo estoy encantado de estar con ustedes. ¿eh? Pero bueno. Yo sé que tenéis que descansar y que muchos de ustedes se quedan ahí, ahí, ahí y eso es de agradecer. Aunque solamente hubiera una persona viéndonos, para mí ya sería un un privilegio. Y por favor los likes. poner like, porque eso es importante. Y gracias por suscribirse. Es increíble la cantidad de personas que se están suscribiendo desde hace ya tres o cuatro meses a un ritmo vertiginoso. Muchísimas gracias. Tengo aquí las esposas y aquí David Pineda. Vale, ¿se escuchan pasarlo a mí? Yo creo que la prueba. Pineda, está ahí, esto es tuya. Quédate, quédate ahí, quédate ahí. No, no, Se si ha sido un valiente, ahí está la persona. Sálvese de aquí a todo. Y más de lo que yo después he sentido. Sí. No te vayas. Eh, vamos a adentrarnos dentro de ese lugar y vamos a realizar algunas preguntas. Pero hoy, la sorpresa que no sabe nadie, estoy encerrado ahora mismo la familia del chato aquí. Eso es increíble, lo que nosotros casa, vivimos ahí no se lo perder. ¿Qué quieres adelantar? El yo lo traído re ese respeto que tú le tienes. Yo lo he traído. Es que lo que hizo Pineda no tiene nombre, vamos. No, es que sí, yo sé que tú, no tiene nombre. Eso no, lo, eso no se me hubiera ocurrido a mí en la vida. En casa de la orca, o mm, la foga, ¿no? Yo lo he traído, y más y no. Que no nos vamos a quedar los dos cosas <laughs> eh... Hombre, está muy feo, ¿eh? ¿Tú ¿Qué quieres adelantar? Es Yo lo he traído. es el respeto que tú le tienes? Yo lo he traído. Ya te gustaría a ti ser el hijo de puta. Y tanto, y tanto. David, ¿cómo va a ver una cosa naranja? Que yo vea allí algo naranja. Y tanto que lo vio, lo naranja. Ya lo verán ustedes. Coge. Pequeña, ¿no? Vale. Sí. Pero hay una cosa que cuando ha dicho David. Que se marchaba es porque saca el top. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, pues. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, put am 10 feet. Cause I don't give me. a fuck what you say. Yeah, well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Go kick rocks i'm a stack Breaks i build what i want to make. really changed man all your music and arrangement you don't know shit shut your mouth you can save it i'm the same dude that got his come up from the basement a hundred stars a hundred weeks didn't change it experiments development intelligence and patience i'll do it all again because i never feel complacent let's keep the good vibes positivity's contagious i'm never looking back because i made a life that's passionate a college graduate suppressing all his talents yeah he found a way to go and change become an advocate for taking control of your life go out and battle and you think you have Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta struggle through the do a, a fuck food. what you say Yeah, I'ma I'm yeah, I'm do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno. Bueno, parece ya oscura. Ahora es cuando toma vida la casa. Ahora. Yo por eso lo único que no tengo conectado al a los a los enchufes. Estos automáticos son las luces LED. Quitando esta de aquí de la izquierda que si sí está conectada en ese lado porque tropezaba con el cable. Pero estas dos las apago yo manual. Y no se crean ustedes que yo ahora cuando me vaya la apago. Ahora yo enciendo la luz principal. Y entonces la apago. Pero yo a oscuras no me quedo aquí. Ni loco. Así que nada. Muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón. No se pueden perder. Mañana va a haber un directo extraño. Pero creo que va a haber. Y mañana es miércoles. Hoy es miércoles, ¿vale? El jueves. También va a haber un directo. Aquí todavía no está lloviendo. A ver si no para de, de llover. Y el viernes investigación y directo con sorpresa donde voy a colocar la, las cámaras. Vamos, el móvil, los móviles. Hoy te mandé un saludo. Aida, Urbe. María José, te mandé un saludo al principio. Digo, qué raro que María José no esté por aquí. No, si yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Aquí son las 4 y 29 de la mañana. Pero me quedaría más tiempo. Lo que pasa es que tengo un dolor de barriga tremendo. Vengo de a las 11 y media. Me fui de urgencia para que me pusieran un... Vamos, para que me vieran. Y entonces me, pues, me puso el hombre... Me pinchó, que no soy muy partidario. Y se me pasó, pero ya me ha pasado el efecto y tengo... Es de ayer, de que me comí un, una bola de donut esta de chocolate con crema. Fatal, fatal. Vamos, me comí dos y me cayó como un tiro desde por la mañana y ya luego por la tarde le di una alpineda. Alpineda no le ha pasado nada, pero a mí... Fatal. Bueno, por lo dicho, mañana, hoy, mañana para los que estéis en el otro lado del de, de hemisferio de la Tierra, eh, habrá un directo, no sé si hablando o dejando una cámara en algún lado, ya, ya veremos. Así que nada, muchísimas gracias. Y mi familia, gracias de todo corazón. Esto ya oscura va tomando otro color. Ya ¿eh? nada más que me queda un, un LED ahí encendido. De los cinco que utilizo, queda nada más que uno. Ok, Google, enciende luz despacho. De no es que sean muchas, pero son unos LEDs del techo. Para Cuando yo trabajo aquí no tiene oscuridad, pero se ve poco. ¿no? En fin. Este me lo he llevado yo al quinto pino. Este aquí. Pues, ahora se me ha apagado otro LED, pero que hay estas luces ¿no? No estaría yo aquí.